Lo anuncié el día de ayer, es un verdadero honor dar la bienvenida y presentar al excelentísimo señor Hassan Omar Mohamed Burhan, ministro del Interior de Djibouti, quien pronunciará una declaración en nombre del excelentísimo señor Ismail Omar Guelleh, presidente de Djibouti. A continuación, entonces, le doy la palabra, señor ministro. El ministro se dirige a nosotros, habrá una proyección por video que está empezando a ser proyectada, espero. Jóvenes, todos etíopes de menos de 20 años, llevan pantalones cortos y camisetas manchados de sangre y de polvo. Sus efectos personales se limitan a una bolsa de plástico con algunos objetos personales y una botella de agua casi vacía. Los conductores en el coche que pasa al lado se sienten tristes pero no sorprendidos. Estos jóvenes son una parte ínfima de los miles de etíopes que se dirigen hacia Arabia Saudí con la esperanza de encontrar trabajo. Se dirigen a pie a Djibouti y después a Yemen en barco. En Yemen, los migrantes pagan a traficantes con la esperanza de encontrarse en Arabia Saudí, pero muy pocos llegan a destino. Djibouti, una pequeña nación desértica de menos de 850.000 habitantes que han registrado un aumento de flujos migratorios enorme hacia el Golfo de Yemen. También se ha constatado un aumento del número de migrantes muertos o sufriendo durante este periplo tan peligroso. Estamos en Obok, una pequeña ciudad portuaria del norte de Djibouti, que se ha convertido en un cruce de caminos para las personas que se dirigen o provienen de Yemen, un país arrasado por la guerra. Durante días y semanas antes de la peligrosa travesía del mar, los migrantes buscan agua potable y piden limosna entre los habitantes, que cada vez son más hostiles por el flujo continuo de migrantes. Mientras que muchos etíopes viajan a Yemen, miles de refugiados yemeníes vienen hacia Djibouti escapando del conflicto bélico en su país. Muchas personas de Djibouti no entienden por qué otros muchos se dirigen hacia la pesadilla de la que acaban ellos de huir. Los combates de Yemen han sido sangrientos en muchas regiones del país y gran parte de las ciudades han sido arrasadas por bombardeos y ataques con cohetes. Ismail y otros muchos habitantes de su pueblo duermen bajo un árbol en las afueras de la ciudad, esperando que los traficantes les ayuden a atravesar el mar. La mayoría de estos migrantes no saben que hay guerra en Yemen. Lo que sí saben es que esperan que su conflicto en Yemen les permitirá que el viaje sea más fácil para desplazarse. Pero lo que no saben es que el viaje nunca ha sido tan peligroso para los migrantes, que los expone, y este viaje los expone a riesgos de abusos. $130 pagan estos migrantes para ir a Yemen en Zodiacs o en barcos sobrecargados. Muchos migrantes no saben nadar y Balal Mendeb es conocido por su mar agitada. Más de 3.100 personas perdieron su vida durante la travesía en los últimos 10 años. Mientras tanto, difícilmente podemos comparar los peligros en alta mar comparados con los que van a enfrentar en Yemen. Los traficantes los detienen pidiendo un pago muy importante que tienen que reunir en muy poco tiempo las familias para liberar a sus hijos y a sus hijas. En Yemen, un barco me esperaba y me pasó al otro lado en barco. Al llegar a Arabia Saudí, encontramos a nuestros parientes. Muchos no nos y nos liberaron sin nos obligaron a llamar a nuestros padres en Etiopía para que les transfiriéramos dinero. Yo les dije que mi familia no tenía dinero, entonces los traficantes abusaron de mí durante 15 días. Me pidieron que llamase de nuevo a mi familia para pedirles dinero. Y me decían que era la única forma de que salvasen mi vida. Mi familia transfirió 2.000 reales saudianos a sus amigos y parientes y los parientes dieron 10.000 biles.
El barco se detuvo y salimos del mar, pero después de 2 horas un traficante me capturó. Me detuvo, me empujó, me arrastró por el suelo, me dio golpes y me quitó 7.000 birr. Un hombre yemenita nos llevó a la casa de un traficante y nos mantuvo prisioneros 2 semanas, pidiéndole a nuestros familiares que transfirieran dinero. Los que enviaron dinero no fueron torturados. Los que no enviaron dinero fueron torturados de formas horribles. No nos daban comida ni agua y nos hicieron lo que quisieron. Los que sobreviven los dejan, quedan sin salida, terminan en detención, pasando hasta 1 año en prisión en condiciones infrahumanas. Desde principios de la guerra, la OIM ha repatriado a miles de etíopes, de los cuales muchos estaban en centros de detención. Regresan con terribles heridas, deshidratados, subalimentados y desesperados. Las razones y motivaciones de los migrantes para migrar es para mejorar su situación económica, influenciados por las historias de éxito de sus amigos, familiares y sus contactos en el extranjero. Los menores, algunos menores de 11 años, no hablan de sus proyectos con sus padres antes de dejar el país. Piensan que los que ya han dejado el Cuerno de África y que se han establecido en el extranjero han tenido éxito, algo que suele ser mentira. Además, los traficantes manipulan a los jóvenes y a las personas mayores, incitándoles, impulsándoles a migrar. Reclutan aplicando el sistema marchad ahora y pagad muy tarde. Les dejan salir, les ayudan a salir sin haber pagado ni un céntimo. Las jóvenes que van a los países del Golfo para visitas cortas llevan a otras mujeres con ellas. Hombres y mujeres pueden ir a Yemen voluntariamente con la esperanza de trabajar en otros países del Golfo, pero se ven susceptibles de abandono en Yemen o de ser dejados atrás porque han atravesado ilegalmente la frontera y no hablan la lengua de los países de destino. Algunas mujeres han señalado que fueron vendidas como esclavas sexuales en Yemen, en Arabia Saudí. Algunas lesiones, enfermedades, infecciones o enfermedades infecciosas que se pueden tratar fácilmente con medicamentos y una mejor higiene se convierten en enfermedades mortales para estas mujeres. Tras ser expulsados de Yemen, después de 6 meses de detención en condiciones terribles, cientos de migrantes llegan cada mes al centro de acogida de migrantes de OBOC, de la OIM, y dicen que desean volver a su casa. La situación de los países de tránsito o destino ofrece muy pocas posibilidades. Los programas de retorno voluntario asistido con la ayuda de la OIM pueden ayudar a los migrantes que necesitan ayuda a regresar a sus países de origen. En 2016, la OIM evacuó más de 3.000 etíopes por barco a Djibouti y más de 500 migrantes por vía aérea. Los migrantes fueron identificados y registrados por los equipos de la OIM y se beneficiaron de la asistencia médica necesaria, así como de un apoyo psicosocial y psicológico. También recibieron ropa, productos de higiene y alimentos cotidianos. Los migrantes asistieron a sesiones de sensibilización en las que se les hablaba de cuestiones como los riesgos de la migración clandestina, la situación real de Yemen, la trata de personas y la higiene en personal. La OIM sigue facilitando el retorno voluntario asistido de migrantes en situación irregular a sus países de origen y la sensibilización sobre los riesgos vinculados con la migración clandestina. A nuestros queridos amigos, hermanos que vienen de los países limítrofes para viajar a Oriente Próximo, preguntarles a vuestras hermanas y hermanos que ya han viajado a sus países, preguntarles cuántas personas han muerto atravesando el mar. No hay que precipitarse porque al otro lado no es el paraíso.
Monsieur le directeur général de l'OIM. Señor director general de la OIM, distinguidos delegados, distinguidos invitados, señoras y señores, en nombre del jefe del Estado de la República de Djibouti, su excelencia Ismail Omar Angele, y en mi nombre propio, quisiera ante todo darle las gracias sinceramente al director general de la OIM por haber invitado al jefe de Estado de Djibouti a participar en el 108º periodo de sesiones del Consejo de la OIM. Desgraciadamente, su excelencia no pudo tener tiempo de acudir a este acontecimiento, pero insistió para que yo le represente y pronuncie este mensaje en esta importante reunión de la OIM, habida cuenta de la importancia que ha recabado el asunto migratorio en nuestro país. Señoras y señores, el 108º periodo de sesiones del Consejo de la OIM y las consultas celebradas a lo largo del 2017, que continuarán el año que viene, constituyen para Djibouti una encrucijada. Djibouti forma parte de los países piloto del CRFF y ha participado con sumo interés a la preparación del Pacto Mundial sobre Migración y sobre Refugiados. Ambos se aprobarán en el 2018. Como bien saben, con el pasar del tiempo, la gestión de los flujos migratorios se han convertido en un fenómeno mundial que le atañe a todos los estados, directamente o no. Hoy en día, África tiene más de 1.200 millones de habitantes. Y entre las 10 primeras poblaciones con destino de Europa, 8 son africanas. Observamos hoy que muchos jóvenes intentan acudir clandestinamente en los países del Golfo o cruzar el Mediterráneo en busca de una vida mejor, con todos los riesgos que ello conlleva. A pesar de que se tome conciencia de estos riesgos, los esfuerzos de la comunidad internacional a nivel continental o regional están muy por debajo de las expectativas. En el continente africano se admite de modo común que la muerte y explotación de miles de africanos en las rutas migratorias no es una fatalidad. Estoy convencido que una gestión global de la migración sería una baza. Mi país se adhiere a la declaración de la Organización de la Unión Africana para la elaboración de una agenda común africana ante los desafíos con los que tropieza el continente en términos de migración interregional e internacional. Por lo demás, también quisiera dar las gracias al director general de la OIM por su declaración de introducción y por su proyecto para la organización. Aprovecho la oportunidad para renovar nuestro compromiso y nuestro apoyo para su mandato a la cabeza de esta organización. Damas y caballeros, desde su accesión a la independencia y a la soberanía
nacional. En 1977, la República de Djibouti acogió un gran número de refugiados de los países vecinos, pero también migrantes irregulares en situación de vulnerabilidad. Los migrantes en situación irregular constituyen hoy el 13% de la población de nuestro país. Nuestro país tiene 23.000 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 900.000 habitantes. Pueden observar que su situación geográfica en la encrucijada en el cuerno del África, sometido a una pobreza crónica, ha marcado su destino y lo ha convertido en zona de tránsito. Cada día, 250 migrantes cruzan el territorio de nuestro país ciegamente convencidos de encontrar una vida mejor en otros países. Y ello a pesar de la crisis en Yemen. Además, 120.000 migrantes viven hoy en nuestro país en situación irregular, provenientes principalmente de los países limítrofes. Nuestro país se ha adentrado en la vía del crecimiento y del desarrollo acelerados a pesar de los peligros de carácter diferente y en particular de seguridad. Nuestra situación permite a nuestro país desempeñar un papel importante en el contexto de la conciliación y la búsqueda de la paz. Ante los movimientos irregulares de las personas y su impacto en las infraestructuras públicas, en particular de seguridad y de salud, a pesar de todo, en nombre de su compromiso moral, Djibouti seguirá adoptando un enfoque humano lleno de empatía en favor de quienes buscan una vida mejor para ellos y sus familias debido a sus circunstancias. Tenemos la firme voluntad de que los Estados miembros que participan en el proceso de preparación del Pacto Mundial sobre la Migración comprendan e integren estos importantes desafíos, en particular en el continente africano, y concierten marcos de protección básicos para las personas más vulnerables, mujeres, niños, migrantes con discapacidad física o psicosocial, y un marco de protección para todo migrante expuesto a graves abusos. En el camino de la migración se cometen abusos, a menudo graves, criminales. Es fundamental que nuestra reacción al desafío migratorio sea colectivo. Tiene que basarse en alianzas solidarias, en la compartición de la carga y de las responsabilidades y en el marco de una mayor cooperación al interior de nuestra región. El reciente reportaje de CNN, que fue un choque para los ciudadanos del mundo, y un reportaje sobre la trata de seres humanos y su explotación, ha sacado a relucir prácticas de otra época que constituyen un crimen contra la humanidad. Tenemos colectivamente la responsabilidad de hallar soluciones y buscar alternativas que respeten los derechos humanos, de tal modo que los migrantes no queden expuestos a las prácticas delictivas
de los traficantes que se aprovechan de su vulnerabilidad. Señor director general, comparto su opinión cuando dijo que el Pacto Mundial constituye una ocasión histórica de alcanzar el objetivo de un mundo en el cual los migrantes se desplacen por elección y no por necesidad. Un mundo que ofrezca posibilidades de migración por derroteros seguros, ordenados y regulares. Un mundo en el que la migración esté bien encauzada y constituya una fuerza positiva para los individuos, las sociedades, para los estados. Señor director, efectivamente, el fenómeno de la migración no tiene nada nuevo y no debería limitarse únicamente a sus aspectos más negativos. También tendría que ser considerado como una oportunidad para todos los estados. Así tiene que ser durante las negociaciones del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Es importante proteger los derechos humanos y, en particular, los derechos de los migrantes mediante la lucha contra la trata, el tráfico de migrantes, el racismo y la xenofobia. El segundo principio tiene que ser no escatimar esfuerzos a nivel colectivo en la región y a nivel mundial para que las causas profundas de la migración, la pobreza, las crisis humanitarias, los conflictos o el cambio climático puedan ser combatidos. En tercer lugar, fortalecer la cooperación internacional y establecer mecanismos regionales e internacionales para la gobernanza de la migración. En cuarto lugar, resaltar la contribución de los migrantes al desarrollo duradero de los países de origen. Desde la última vez que nos vimos, señor director general, la República de Djibouti ha tomado una serie de medidas con el objeto de fortalecer y consolidar su estrategia de gestión de la cuestión migratoria. Desde esta tribuna quisiera señalar, entre las medidas tomadas, en particular, la Consulta Nacional sobre el Pacto Mundial sobre la Migración, que se celebró en septiembre pasado con el apoyo de la OIM en Djibouti. Nuestro país ha designado al ministro del Interior como coordinador nacional sobre los asuntos relativos a la migración. Un comité interministerial se ha creado para que muy pronto se pueda aprobar de modo participativo e inclusivo una política nacional sobre la cuestión de la migración. Se han tomado importantes medidas para favorecer el acceso de los migrantes a la salud. Para ello se han creado patrullas móviles de salud y se brinda a los migrantes una asistencia para acometer la problemática de la salud de los migrantes por el conducto de la Oficina Nacional para la Asistencia a los Refugiados. Antes de concluir, señor presidente, director general, quisiera hacer propicia esta ocasión para reiterar nuestra colaboración y nuestro apoyo que plasma la voluntad del Gobierno de la República de Djibouti a favor de una migración segura, ordenada y regular. Djibouti sigue comprometida con la búsqueda de soluciones a la problemática de la migración. En este sentido, nuestro país ya manifestó su voluntad de organizar el próximo foro panafricano sobre migración
en el 2018. También quisiera acabar diciendo que he recibido una llamada hace menos de 30 minutos desde Djibouti. Cien migrantes devueltos desde Yemen, como hemos visto en la película, han sido encontrados en nuestras playas. En este mismo momento, 100 migrantes han sido devueltos desde Yemen hasta las playas de Djibouti. Oímos cada vez que se produce un problema migratorio, se nos dice, cuidado Djibouti, corren riesgos en materia de seguridad debido a estos migrantes y refugiados. Y no es así. Desde el 78 hasta la fecha, Djibouti recibe migrantes y refugiados y nunca tuvimos problemas de seguridad por culpa de estos migrantes. Les puedo garantizar, señor director general, que Djibouti siempre fue y siempre será un país con fronteras abiertas a las personas que huyen sus países. Les vamos a acoger y sabemos que ustedes están aquí para ayudarnos. A pesar de los problemas que algunos perciben como problemas de seguridad, les digo sinceramente que nunca hemos tenido problemas de seguridad con los migrantes y con los refugiados. Son pobre gente que huyen a sus países, que huyen situaciones graves, mujeres, niños, y pensamos que cerrarles nuestras fronteras sería un crimen. Queremos que nuestra frontera quede abierta para quienes huyen a sus países. Lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al señor ministro de Djibouti y en particular muchísimas gracias por su emotivo y muy realista testimonio de la situación en Djibouti y de la política migratoria de Djibouti. Proseguimos ahora con el tema número 11 del programa, el debate general. Quiero recordar a los oradores el tiempo asignado, que es de 5 minutos. Y les ruego que hablen con un ritmo razonable para permitir la interpretación. Mi primer orador en la lista de oradores de hoy es Su Excelencia Ferenc Danch, Deputy State Secretary for International Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of Hungary. You have the floor, sir. Tiene la palabra el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, señor Ferenc Danch. Gracias, señora presidenta. Ante todo, quisiera felicitar a Cuba y las Islas Cook como nuevos miembros de la organización por su adhesión. También quisiera dar las gracias al director general por su informe sobre el trabajo de la organización desde el año 2016. Celebramos que la OIM haya entrado en el sistema de Naciones Unidas y que siga apoyando el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Pensamos que como institución relacionada de las Naciones Unidas, la OIM tiene que seguir siendo capaz de reacción eficaz
eficaz desde el punto de los costos no tiene que tener un carácter normativo y tiene que ser independiente. La experiencia de estos últimos años demuestra que los flujos irregulares de migración plantean dificultades tanto para los países de origen como los países de tránsito y de destino. Por eso, acogemos con beneplácito que la Declaración de Nueva York para refugiados y migrantes reconozca a los estados el derecho de encauzar y controlar sus fronteras y que tienen la responsabilidad de hacerlo. Les autorizan a llevar a cabo procedimientos de control en las fronteras y el derecho de soberano de determinar quién puede entrar en su territorio según las obligaciones internacionales del Estado. A la vez, también recalca la obligación que tienen todos los Estados, como queda plasmado en el derecho internacional, de aceptar de modo incondicional el retorno y administración de sus ciudadanos que no tienen el derecho de permanecer en otros territorios nacionales. Seguimos convencidos de que el futuro pacto mundial tiene que basarse en estos principios y recalcar el control de las fronteras exteriores se desprende de una prioridad. Es necesario también establecer un equilibrio entre los aspectos de seguridad vinculados con la migración y el del derecho de asilo. Reconocemos que la migración internacional es una realidad polifacética de gran pertinencia y es necesario reducir la incidencia y el impacto de la migración irregular. Así es como proponemos que la gobernanza mundial de la migración haga hincapié en las principales causas al origen de la migración, centrándonos en la lucha contra la pobreza, la prevención de conflictos y su resolución, y ayudar a las personas cerca de sus hogares y países de origen, facilitando el retorno y readmisión de las personas que no requieren de una protección internacional. De conformidad con este enfoque, el gobierno húngaro ha realizado un esfuerzo sin precedentes en el programa Hungary Helps, una iniciativa humanitaria mundial cuyo objeto rebasa con creces las dimensiones de nuestro país y hace hincapié en la asistencia. Nuestro país ha brindado una medio millón de euros de ayuda farmacéutica para la construcción de 200 hogares en Telskuf. Apoyó la renovación de 32 iglesias cristianas en el Líbano y lanzó un programa de becas para que 100 cristianos y varios centenares de estudiantes musulmanes reciban un apoyo en el contexto de los conflictos del Oriente Medio. Quisiera celebrar la excelente cooperación entre la OIM y el gobierno húngaro a lo largo de los 20 últimos años. Hemos integrado la Red Europea de Retorno Voluntario, una plataforma que está realizando programas de retorno y reintegración voluntaria asistida, coordinada por la Oficina de Budapest ante la OIM desde hace más de 10 años. También cooperamos con la OIM en el marco del proceso de Budapest desde su inicio. Al respecto, quisiera dar las gracias a los países miembros de la OIM por su compromiso y por su trabajo. Muchísimas gracias. Thank you, Deputy State Secretary. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Tiene ahora la palabra el señor George Kasoulides, representante permanente de Chipre. Gracias, señora presidente. Ante todo, como los que me han precedido en el uso de la palabra, quisiera felicitar a los miembros de la mesa del Consejo por su elección. Pueden contar con nosotros. Chipre se adhiere a la intervención de la Unión Europea a principios de semana y quisiera añadir algunas observaciones propias. El 78º periodo de sesiones del Consejo marca el final de un año que ha culminado con el éxito tras la elaboración de un enfoque global y completo de la gestión de la migración en lo que respecta a la salvaguardia de derechos humanos
de modo digno. Hoy, más que nunca, es necesario hacer frente a las crisis migratorias polifacéticas en diferentes lugares del mundo mediante una cooperación, una solidaridad y una compartición de responsabilidades a nivel mundial. Los objetivos enunciados en la Declaración de Nueva York y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se desprenden de la voluntad de acometer las características de las causas de la migración, unas causas subyacentes, desde las causas ambientales a las violaciones graves de derechos humanos y el crimen organizado. La OIM, con su pericia, contribuye de modo significativo a las negociaciones que nos llevan hasta el Pacto Mundial sobre la Migración. Como agencia líder en los asuntos migratorios y desde el año pasado miembro de la familia ONU-SIADA, el papel que desempeña la OIM tiene que fortalecerse para hacerse cargo del seguimiento y de la revisión del Pacto Mundial. Con este fin, celebramos la adopción de la resolución relativa al primer aniversario de la presencia de la OIM dentro del sistema de Naciones Unidas y le damos las gracias a la mesa del Consejo por la iniciativa. El debate sobre migración a nivel mundial tiene que permitir la adopción de medidas centradas a nivel mundial, regional y nacional. Estamos convencidos de que una gestión eficaz de la migración tiene que incluir una cooperación estrecha con la OIM, en particular con sus oficinas regionales y nacionales. En este contexto, nuestro gobierno apoya activamente la oficina de la OIM en Chipre, incluso mediante contribuciones voluntarias financieras y una ayuda y asistencia sustanciales en caso de retornos y reintegración voluntario. Estamos dispuestos a fomentar aún más esta colaboración. Nuestra propia experiencia pasada, dolorosa, de desplazamiento y migración forzosas, Chipre siempre ha abogado a favor de un enfoque global que permita acometer las causas al origen de la migración y a la vez atender las necesidades urgentes de salvar vida y de aliviar el sufrimiento y el sino de las personas en desplazamiento. Al respecto, Chipre siempre reaccionó ante los flujos migratorios emergentes en el mar con operaciones de rescate y de atención siempre respetuosas de sus limitaciones geográficas, pero también de modo digno. Permítaseme expresar nuestro agradecimiento al director general, el embajador William Lacy Swing, por su liderazgo en la OIM y sus esfuerzos incansables para acometer los retos de la migración de modo completo y sostenible en beneficio de los migrantes. Su tino, devoción y compromiso personal han contribuido a situar a la migración en la parte superior de la agenda política mundial. Señor embajador, le cedo ahora la palabra a la su excelentísima embajadora, la representante permanente de Grecia, la señora Ana Korka. Thank you, Madam Chair. Gracias, señora presidenta. Grecia suscribe la declaración pronunciada por la Unión Europea en nombre de sus Estados miembros. Y esta intervención no puede ser más importante para Grecia que para cualquier otro país de la Unión Europea, ya que hemos estado en la avanzadilla de la crisis de migración y de refugiados en los últimos 3 años. Una crisis sin precedentes en Europa, en la historia reciente de Europa, que ha hecho que sea difícil de abordar y gestionar con éxito. Si nos remontamos a la historia moderna de Grecia, descubriremos que muchos griegos migraron principalmente a Estados Unidos, a los países africanos y a Australia tras las 2 guerras mundiales devastadoras. Muchos griegos viajaron millas y millas para llegar a nuevos territorios que les ofrecían la promesa de un futuro mejor, una vida mejor, para llegar a integrarse con éxito. Un trabajo duro tenían que hacer para ello y con ese trabajo lograron integrarse, mantener la llama de su
hogar, su patria, viva en sus corazones. Entendemos la necesidad y los motivos para tomar una decisión tan difícil. Y hemos hecho lo más posible para respaldar a los migrantes que siguen llegando a nuestras orillas, a pesar de las muchas limitaciones y obstáculos que hemos de superar. Aunque la atención se ha cambiado su centro del Mediterráneo este al Mediterráneo central, lamento informarles que están llegando más flujos mixtos de migrantes a Grecia y cada vez más importantes. Son muchos los que inician viajes peligrosos para encontrar una vida mejor y un futuro mejor en una tierra lejana. Hemos de tener presente que el mundo de hoy es un lugar mucho más peligroso si uno es migrante, sobre todo irregular. Hoy el periplo es mucho más peligroso con los traficantes y los que se dedican a la trata, que explotan al ser humano y que cada vez son más amenazantes. Vamos a necesitar abrir las mentes, los corazones y mantener una voluntad política para acordar un pacto mundial sobre la migración que pongan en el centro hombres, mujeres y niños y que tenga en cuenta las muertes en el mar y en lejanas fronteras han de cesar. Los niños tienen nuestro futuro en sus manos. Las redes de trata y de tráfico han de ser desmanteladas y los criminales procesados. Los derechos humanos básicos son universales y los países han de adherirse al derecho internacional y que es fundamental la integración exitosa. Además, hemos de tener en mente que las oportunidades de empleo no son abundantes, que las limitaciones financieras existen y que el desempleo es un fenómeno que afecta a todos los países, que las leyes y reglamentos de los países han de ser respetados, que los migrantes que permanecen legalmente han de respetarse sus derechos. La única forma de encontrar una solución beneficiosa mutuamente es a través de la cooperación. Eso es lo que esperamos, a lo que aspiramos que sea el Pacto Mundial, una oportunidad mundial para intercambiar opiniones, cooperar y llegar a un entendido común. Tras la sesión temática que acaba de concluir, esperamos que la necesidad de compartir la responsabilidad entre los países de origen, tránsito y destinos se siga manteniendo con el mismo interés y sensibilización. Hemos de tener en cuenta todos los parámetros mencionados arriba en la elaboración del Pacto Mundial. Y parte de este debate ha de centrarse en los retornos, admisiones, compartir las responsabilidades y no señalar con el dedo. Y esto no va a ser tarea fácil, y todos lo sabemos. Sin embargo, es un ejercicio de solidaridad humana, de comprensión mundial y de gobernanza mundial. Por eso, muchas iniciativas de gobernanza mundial han demostrado ser eficaces y dar resultados. Nos parece que esta puede ser el caso para el Pacto Mundial. Y en este marco, creemos que la OIM puede desempeñar y debe hacerlo un papel constructivo, teniendo en cuenta su pericia y su experiencia de aplicación de programas sobre el terreno. Queríamos expresar nuestro apoyo al papel líder que ha de ocupar la OIM en el sistema de la Unión de las Naciones Unidas y agradecer al director general Swing por su personal competente y demostrar su capacidad para dirigir esta organización. Su compromiso y dedicación han sido ejemplares y es prueba irrefutable que a través de la cooperación y el compromiso para alcanzar un fin común podemos obtener resultados. Y este es el mismo compromiso que nosotros presentamos aquí de participar en los debates del Pacto Mundial. Confiamos en que podremos alcanzar este objetivo de que dé fruto el pacto a través del diálogo, entendiéndonos las posturas y perspectivas de todos. Lo que tenemos que hacer es unirnos y buscar maneras de avanzar juntos. Nadie es una isla, ningún país es fuerte por sí mismo, pero juntos podemos avanzar. Centrémonos en eso, en cooperar. Gracias. Doy ahora la palabra a la señora Jaribel Vola Rabo Catrasolopo, attaché de Madagascar. Tiene usted la palabra. Sí, madame la presidente. La delegación. Gracias, presidente. La delegación malgache desea, en primer lugar, felicitarla por su brillante elección a la presidencia de este consejo. Le garantizamos nuestro pleno respaldo.
Bienvenida también a la República de Cuba y a las Islas Cook, que acaban de unirse a las filas de los Estados miembros de esta organización. También dirigimos nuestra enhorabuena a los nuevos observadores, específicamente el Kuwait y, otras organizaciones. Agradecemos especialmente al director general su informe objetivo y sus consejos sabios y a todo el equipo de la IM por su eficacia. Presidenta, por primera vez en su historia, el gobierno malgache organizó un foro de la diáspora en el mes de octubre pasado. Dicha iniciativa, a la que respondieron los malgaches del exterior, permitieron conversar y recabar recomendaciones y propuestas de acciones concretas. Las conclusiones que emanaron de dicho foro servirán de base para todos los encuentros y consultas ulteriores y para la elaboración progresiva de una política de implicación de la diáspora en el desarrollo nacional. Huelga decir que la participación activa de la OIM como aliado institucional y técnico en este acontecimiento fundador no deja insensible a la delegación malgache, que quisiera expresar aquí sus más sinceros agradecimientos y su profundo reconocimiento. Presidenta, como tantos otros países, Madagascar se enfrenta a las consecuencias terribles del cambio climático, las catástrofes naturales y la degradación del medio ambiente. Así, el gobierno malgache ha desplegado esfuerzos especiales para ocuparse de las migraciones provocadas por estos fenómenos, específicamente los desplazamientos temporales tras un ciclón y los movimientos de población provocados por el fenómeno El Niño, que ha afectado a la parte sur de la isla. Y en este sentido, el gobierno malgache, con el precioso respaldo de la OIM, ha creado el programa de matriz de seguimiento de los desplazamientos provocados por la sequía en la parte meridional del país para cubrir las lagunas de conocimiento y de datos correspondientes y poder así encontrar soluciones más adecuadas y sostenibles. En cuanto como miembros del grupo directivo de la plataforma de desplazamientos provocados por catástrofes, Madagascar sigue siendo consciente de que el cambio climático afecta a todos los continentes. Por ese motivo, los desplazamientos provocados han de ser atendidos, teniendo en cuenta que constituyen un reto importante a asumir, puesto que cada vez son mayores. Los miembros de Naciones Unidas se activan en este momento para elaborar el Pacto Mundial para las Migraciones Seguras, Ordenadas y Regulares. Queremos insuflar en este texto flexibilidad y adaptabilidad, pero además deseamos que este pacto sirva de marco coherente y que esté en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenibles y los derechos humanos fundamentales, y en particular la lucha contra la trata de seres humanos. Este enfoque transversal no puede por menos que aportar soluciones que tengan en cuenta los aspectos sociales, culturales y económicos en cada situación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Cedo ahora la palabra al señor Lyubcho Jojinski, chargé d'affaires de la ex República Yugoslava de Macedonia. Tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Permítame felicitarla por su nombramiento y también permítame alabar su donaire y su enfoque en guiarnos en un momento tan importante y por un tema tan importante. Su región ciertamente ha demostrado su valía y capacidad para liderar ahora y en los años venideros. Madam Chair, Presidenta, el movimiento de humanos por todo el planeta es una de las distinciones claves de nuestra especie, es igual que nuestra capacidad de hablar, de desplazarnos de un lugar a otro.
la abundancia de jóvenes y la escasez demográfica, de los sueños a la realidad. El movimiento es esencial al ser humano. La movilidad humana es uno de los factores fundamentales de nuestra especie y la organización ha demostrado su valía desde el siglo XX hasta la actualidad. Es la OIM, líder gracias a la sabia dirección del presidente Swing. La OIM celebra ahora su primer aniversario como organismo en la ONU. Va a cambiar su valor, por supuesto. Se ha establecido una nueva relación entre la OIM y la familia de las Naciones Unidas. Impulso a aprovechar. Pero pensar que es el primer aniversario es limitado. ¿No deberíamos celebrar su 56 aniversario o su bautizo de su nombre? Quizá no sea que la OIM recibió un valor especial convirtiéndose en miembro de Naciones Unidas, sino que las Naciones Unidas se beneficiaron de recibir a la OIM en su familia, porque la OIM no solo ha desempeñado un papel muy importante como líder, sino como reflexión, como centro de reflexión, como ha demostrado recientemente con la publicación del informe sobre las migraciones mundiales. La información ofrecida por la OIM ha sido fundamental para elaborar políticas sobre la migración. Nuestro país ha organizado conversaciones temáticas y la OIM ha ofrecido apoyo muy especial a la labor de la secretaria especial, la representante especial del secretario general. Un acervo de experiencia sobre el que se va a construir el Pacto Mundial. Nuestra República sigue comprometida en participar plenamente en la elaboración del Pacto Mundial. Y nos parece que la OIM ha de desempeñar un papel muy importante en esta labor, no solo en la firma, sino en la aplicación. Creemos que vamos a crear un marco para la migración, para la gobernanza de la migración, pero solo podemos completar el ciclo si aseguramos un seguimiento muy sólido del pacto y su aplicación. Nuestro país tiene un interés muy importante para apoyar el desarrollo del Pacto Mundial sobre Migración, que va a contribuir a mejoras importantes y va a permitir unas soluciones de movilidad accesibles y seguras para los migrantes. Hagamos lo siguiente evidente. La migración es una dinámica positiva en los asuntos humanos y contribuir a que la migración sea segura, ordenada y regular redundará en beneficio de todos en los países de origen, tránsito y destino. El reto que tenemos ante nosotros no es el qué, sino el cómo. Hagamos todo lo que esté en nuestra mano. No olvidemos la importancia de la narrativa. Desde Marco Polo tenemos estadísticas muy importantes que al menos el 10% del producto bruto del planeta es gracias a los migrantes, el 10%. Estos humanos que vayamos en coche, avión, tren, hemos de conseguir que la migración sea ordenada, segura y regular. Gracias, presidenta. Pedirle al señor director general que nos ofrezca sus comentarios. Tiene la palabra, señor director general. En primer lugar, quiero dar las gracias al secretario de Estado adjunto de Hungría. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su contribución anual voluntaria a la OIM, que nos ayuda a ofrecer una respuesta flexible a muchas necesidades. Gracias también por su cofinanciación del IAMF, el Fondo para la Integración de la Migración. También usted lo ha comentado muy elocuentemente. Gracias por el apoyo que nos ha dado Mosul en Líbano. Este es el tipo de contribuciones que ayudan mucho en las situaciones de emergencia. Y espero que también nos apoyen en el Pacto Mundial a partir de ahora. Gracias por sus comentarios sobre el Pacto Mundial específicamente.
Embajador Kasoulides de Cipres, gracias por su declaración y su presencia. Quisiera encomiar a Chipre por poner su prioridad en salvar vidas y toda la labor tan importante que están haciendo en el salvamento, recibiendo y acogiendo a tantos migrantes y refugiados en los últimos años, teniendo en cuenta que tienen una ubicación clave, un lugar por donde están produciéndose muchos cruces del Mediterráneo. También su labor para atender a niños no acompañados y para reasentar a los que vuelven desde Líbano, y luego también su respuesta a la preparación, la integración también de los migrantes a los registros médicos, historiales médicos electrónicos. Creo que nuestra relación con Chipre solo podrá crecer en el futuro en este ámbito y otros muchos. Quisiera también dar las gracias a la distinguida representante de Grecia, que hizo hincapié en su declaración en la solidaridad humana, la responsabilidad compartida. Este es el tipo de compromisos que queremos lograr en el Pacto Mundial. Quisiera aquí reconocer el papel medular que desempeñaron ustedes en lidiando con los muchos movimientos de migrantes en el, desde 2015 en el Mediterráneo Oriental. Ustedes han cargado principalmente con el peso de estos movimientos. Queremos colaborar con ustedes para resolver todas las cuestiones de necesidad de personal y financiación. Seguiremos apoyándoles y trabajando estrechamente con ustedes. También para tratar de aplicar el sistema de reubicación de la Unión Europea, que todavía no ha cumplido con los requisitos fundamentales, pero ustedes han avanzado muchísimo. Con ustedes hemos prestado asistencia a 22.500 solicitantes de asilo que se han reubicado en otros países de la Unión Europea. Esto incluye 380 niños no acompañados entre diciembre de 2015 y hoy, 2 años. Hemos prestado asistencias a otros 8.000 migrantes para retornar voluntariamente a sus países de origen en colaboración con ustedes. También quisiera poner de relieve nuestra labor conjunta para cubrir las necesidades de Grecia para poderles ayudar a lidiar con los flujos de migrantes que llegan a sus países. Gracias por su incansable respaldo a toda nuestra labor dentro del Pacto Mundial. También quisiera responder a la distinguida representante de Madagascar, la señora Ravokat Trasolofo. Estamos colaborando con ustedes en el ámbito de la diáspora y quería felicitarles por su primer foro de interacción o implicación de la diáspora. Creo que podemos hacer mucho más en ese área juntos. Agradezco sobremanera el respaldo que le prestan a nuestra oficina de Tantananarivo. Los desplazamientos provocados por el cambio climático, ustedes los conocen de primera mano y todos podemos aprender mucho de ustedes. El segundo ámbito en el que trabajamos juntos, la lucha contra la trata, la estabilización de las comunidades. Hemos coadyuvado, por supuesto, también para la elaboración del Pacto Mundial. Y gracias por mencionar la matriz de seguimiento de los desplazamientos que nos ha permitido rastrear el paradero de los que se han desplazado por motivos de cambio climático y también de conflicto bélico. Quería responder aquí también al señor Georginski. Muchísimas gracias por la excelente reunión bilateral que celebramos hace unos años. Creo que es algo que puede ser el cimiento de un futuro trabajo juntos. Gracias por sus
muy positivos comentarios sobre el papel que ha de desempeñar la OIM en la elaboración del Pacto Mundial sobre Migración y tras su conclusión. Reconocemos los grandes números de migrantes y refugiados que han atravesado su país entre 2015 y marzo de 2016. Más de 1 millón de migrantes han atravesado la ex República Yugoslava de Macedonia. Hay toda una serie de ámbitos en los que podemos colaborar. Gracias por su resolución sobre la migración 2017-2020, su estrategia para la trata de personas humanas, para ese mismo periodo y también para su gestión integrada de fronteras que también han lanzado recientemente. Sigan sus esfuerzos para aumentar su capacidad para armonizar toda su gestión de fronteras con la de la Unión Europea. El general tiene ahora la palabra la señora Saya Majali, su excelencia la representante permanente de Jordania. Tiene usted la palabra, embajadora. Muchas gracias, señora presidenta. Director general, presidenta, excelencias, damas y caballeros. En primer lugar, quisiera unirme a otros expresando el agradecimiento de mi delegación a nuestro presidente del Consejo saliente, embajador John Quinn de Australia, por sus denodados esfuerzos y felicitarle a usted, señora embajadora Mauras, por su reciente elección al cargo de presidenta del Consejo, así como a los otros miembros de la mesa, los dos vicepresidentes y embajadores de Etiopía y Dinamarca y nuestro relator, embajador de Filipinas. Confiamos que bajo su capaz dirección y de la mesa lograremos grandes buenos resultados en nuestra labor y empeños futuros. También quisiera acoger la admisión de la República de Cuba y de las Islas Cook como nuevos miembros de la organización, así como Kuwait y los otros organismos y organizaciones que han sido invitados a la organización como observadores. Presidenta, mi delegación ha escuchado con mucha atención la presentación del director general sobre lo que ha descrito como el informe personal de a la 108ª reunión del Consejo. Él ha fijado, digamos, el escenario y ha hablado de los tres elementos fundamentales que nos demuestran lo importante y lo necesitado que es el papel de la OIM. Mi delegación da las gracias al director general por su informe tan completo y por su sabia dirección y saluda a todo el personal de la OIM, 10.000 personas distribuidas en 77 países en más de 140 lugares del mundo, incluyendo nuestra región. Mi agradecimiento especial va dirigido a la oficina jordana de la OIM. Jordania participó en las consultas temáticas que tuvieron lugar para hablar del Pacto Mundial y espera con interés iniciar el proceso de negociación intergubernamental. Da las gracias a la OIM por su apoyo y reitera su posición por los temas debatidos y que ya manifestó en sus declaraciones en estas reuniones. En cuanto al Pacto Mundial, es importante saber que el resultado y cualquier mecanismo que se acuerde ha de ser voluntario y ha de concordar con las obligaciones respectivas de los Estados miembros. Cualquier papel de la OIM en este sentido ha de tener esta cuestión, de mantener esta cuestión presente, así como respetar la Constitución de la OIM. Presidenta, es lamentable que la situación humanitaria en nuestra región siga deteriorándose como resultado de los conflictos y crisis y provocando enormes desplazamientos. No se encuentran soluciones en el horizonte. Por eso, Jordania acoge la continua presencia de la OIM y el papel que desempeñan en el Oriente Medio. Sus servicios y asistencias en los países como Irak, la República Siria y Yemen no solo son muy bien recibidos, sino que son absolutamente necesarios. Y también acogemos que la OIM se centre en los desplazados internos después de las crisis. Por ejemplo, todos los programas de reasentamiento de la OIM en todos los países del Oriente Próximo, incluido Irak.
Presidenta, el reasentamiento es fundamental para la proteger y para encontrar soluciones duraderas. El apoyo continuo de la OIM a países en nuestra región sigue siendo una enorme prioridad, incluyendo para nuestro país, y la asistencia continua que le prestan los refugiados inmigrantes con sus programas contra la tuberculosis, el paludismo, también siguen siendo fundamentales para nosotros. Presidenta, la OIM ha prestado asistencia a Jordania desde hace muchos años. Primero con la ramificación de la crisis iraquí y ahora la Siria. Su apoyo es esencial para nosotros, así como el de toda la comunidad internacional. Ha sido medular para ayudar a Jordania a lidiar con los desafíos del influjo importante y agradecemos su asistencia en muchos ámbitos. Sigue ayudándonos en reasentar a refugiados fuera de Jordania y también sigue ofreciéndonos tratamiento, servicios de HIV, tuberculosis, paludismo a los sirios en Jordania. Su equipo de evaluación ha ofrecido 36.000 controles médicos pre-salida a los refugiados. También la OIM ofrece a los estudiantes en mi país y a los refugiados sirios transporte a sus escuelas. Y además, la OIM sigue prestando asistencia en creación de capacidad para las autoridades de gestión de frontera de Jordania, contribuyendo a los esfuerzos de nuestros gobiernos para fortalecer los sistemas de gestión de fronteras y mejorar la asistencia a los refugiados sirios. También ha ayudado a nuestro gobierno a reforzar la seguridad de las operaciones en fronteras, mejorando, permitiendo una migración segura, ordenada y regular, respondiendo a la crisis y el conflicto sirio. Damos las gracias a la OIM y a su excelencia, el embajador Swing, director general, por su continuo apoyo y esperamos con mucho interés seguir colaborando y coadyuvando en el futuro. Gracias. De Turquía. Tiene usted la palabra, señor embajador. Madam Chairperson, señora presidenta, señor director general, excelencias, ante todo quisiéramos felicitar a la señora presidenta por su elección y manifestar nuestro agradecimiento a su distinguido antecesor por su liderazgo durante todo el año. No nos cabe duda de que se alcanzarán progresos sustanciales bajo su batuta. También celebramos acoger a la República de Cuba y las Islas Cook como nuevos Estados miembros y a Kuwait como observador. Felicitamos a la OIM en ocasión de su primer aniversario de inclusión en el sistema de Naciones Unidas como agencia relacionada. Aprovecho la oportunidad para dar las gracias una vez más al director general Swing por sus esfuerzos que han permitido entrar en el sistema de la ONU. Todos los copartícipes tienen que colaborar para fomentar resultados mutuamente beneficiosos que salgan de la migración. Al respecto, Turquía tiene experiencia en la acogida de refugiados e inmigrantes y estamos dispuestos a presentar nuestro valor añadido en el procedimiento que permita la adopción del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Hemos recibido más de 3,3 millones de sirios y unos 300.000 iraquíes y afganos, y Turquía sigue desempeñando un papel importante en la contención y gestión de los flujos masivos. Como expresidente del GFDM y actual presidente del proceso de Budapest y anfitrión de la Cumbre Humanitaria Mundial, participamos activamente en el procedimiento. Quisiéramos dar las gracias al director general por su informe y reiterar nuestro apoyo a favor de los esfuerzos y el trabajo de la OIM bajo su atinado liderazgo. En este marco, le otorgamos una gran importancia al papel de la OIM como organización líder en el ámbito de la migración. Pensamos que los logros y capacidad de reacción operativa de la OIM son valiosísimos. Como presidentes del proceso de Budapest, quisiéramos felicitar a la OIM por su contribución a esta plataforma y sus esfuerzos para, como miembro eficaz del Grupo Mundial sobre la Migración, para crear sinergias entre las diferentes plataformas y protagonistas. Quisiéramos felicitar a la OIM por su trabajo ante las catástrofes artificiales o naturales y sus esfuerzos en el campo de la preparación, reacción y recuperación después de los desastres.
desastres. También celebramos el compromiso de la OIM con el sector privado y la diáspora y reiteramos nuestro apoyo en cuanto a la salud de los migrantes. Quisiera recalcar algunos aspectos de la cooperación entre Turquía y la OIM que abarcan la gestión de la migración, la lucha contra el tráfico y trata de migrantes y la integración hasta la asistencia humanitaria. Unas políticas migratorias completas, coherentes, basadas en derechos humanos y que ofrezcan a los migrantes y solicitantes de asilo vías legales para la entrada en países de destino son fundamentales. Tenemos que recordar la enorme contribución de los migrantes y la migración para el desarrollo. También se necesita luchar con un vigor renovado al racismo y la xenofobia y consolidar una cultura común de derechos humanos que abarque las diferentes culturas y religiones. También es importante prevenir las retóricas negativas contra los migrantes y solicitantes de asilo que tienen la capacidad de radicalizar las tendencias. Tenemos que ejercer todos los esfuerzos para que el Pacto Mundial sea un éxito. Turquía seguirá contribuyendo de modo constructivo a la preparación del GCM. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Su Excelencia, la representante permanente adjunta de Portugal, la señora Manuela Teixeira Pinto. Tiene usted la palabra, embajadora. Thank you very much, Madam Chair. We thank the Director General. Gracias. Quisiéramos dar las gracias al director general por su informe al Consejo. Compartimos plenamente lo que dijo la Unión Europea en nombre de sus Estados miembros. Quisiéramos añadir comentarios a título nacional. Portugal celebra observar el crecimiento de la OIM, no solo en miembros, deseamos la bienvenida a Cuba y a las Islas Cook, sino también en visibilidad y comunicación dentro del sistema onusiano y en el mundo. Señor director general, quisiéramos darle las gracias por haber afianzado el papel de la organización, aumentado su prestigio en todos los ámbitos de su intervención y también quisiéramos dar las gracias al conjunto de los colaboradores de la OIM por su liderazgo. La organización ha demostrado lo capaz que es de llevar a la práctica su mandato y también de buscar nuevas avenidas para hacer frente al cambio de circunstancias tanto en el terreno como en las capitales. La capacidad de adaptación y el pragmatismo han sido claves en el papel de la OIM, tanto en los procedimientos políticos y debates sobre migración, por una parte, y también por el apoyo que han brindado. Como el director general lo dijo en su presentación, el 97% del personal trabaja en el terreno. Desempeña un papel importante para mantenernos nosotros centrados en los asuntos fundamentales de la migración hoy en día, apegados a las necesidades de los Estados miembros. La migración como temática es fundamental, pero sobre todo para los emigrantes como seres humanos. Han sido víctimas de una retórica cada vez más intensa anti-inmigrantes y anti-refugiados. Como usted, señor director general, condenamos estas políticas cuando están en juego vidas y la dignidad humana. Quisiéramos celebrar la claridad con la que la OIM ha proclamado su compromiso a favor de una migración segura, digna y regular, que también es nuestro compromiso. La realidad no se limitará a recursos medios. Es importante que comprender que Portugal seguirá apoyando al director general sobre el modo en que tiene que seguir desarrollándose la organización en el futuro, en particular el componente de elaboración de políticas. En recientes años, la relación de Portugal con la OIM se ha afianzado. La organización está asumiendo un papel cada vez más importante en nuestras iniciativas migratorias, en particular las que tienen un carácter humanitario, así como las que tienen relación con la solidaridad con los demás Estados miembros de la Unión Europea. Por último, señora presidente, quisiéramos dar las gracias, pero no decirle adiós, al embajador William Swing. Sus palabras, su trabajo y su ejemplo serán duraderos y durarán más allá de sus mandatos. La comunidad internacional se prepara para el proceso difícil de adopción del Pacto Mundial y la configuración del periodo post-pacto. El papel de la OIM y, sobre todo, su nuevo liderazgo serán cada vez más importantes y decisivos. Es el motivo por el que en julio la elección de un nuevo director general tendrá
la difícil tarea de sustituir el excelente trabajo de William Swing, y será un hito en el futuro de la OIM. Portugal quiere contribuir al debate y al futuro de la organización. Gracias. Muchísimas gracias, señora embajadora. Tengo ahora el placer de pedirle al director general que nos ofrezca sus comentarios hasta este momento. Debo comunicarles que hemos terminado la lista de oradores de Estados miembros del Consejo y comenzaremos después del director general o en la tarde con los observadores del Consejo que han solicitado la palabra y con los organismos de la sociedad civil, y con ello terminaremos el debate general a mediados de la tarde. Señor director general, tiene usted la palabra. Thank you, Madam Chair. Gracias. Señor presidente, en esta tanda de oradores, y es interesante, hemos escuchado dos socios y vecinos que no escatiman esfuerzos en apoyo a los refugiados sirios. En primer lugar, señora Majali, señora embajadora, siempre es un placer contar con su presencia. El pueblo y el gobierno de Jordania han sido el punto de destino de más de 1 millón de refugiados sirios y entendemos las responsabilidades que están asumiendo al respecto. El apoyo a los refugiados inmigrantes en un país con recursos hídricos extremadamente limitados y que siguen suministrando a diario más de 10 millones de litros de agua a los campos de refugiados, es digno de loa. Han abierto a los refugiados las escuelas y los servicios públicos, y es realmente encomiable. Históricamente, Jordania también es fiel a su tradición de acogida de refugiados iraquíes y otros desde los años 1990. Señora embajadora, tenemos relaciones muy estrechas con su país en materia migratoria. Hemos organizado con éxito consultas sobre la preparación del Pacto Mundial. Observo que las actividades en Jordania intentan hacer frente a las necesidades y prioridades del gobierno, en particular en la creación de capacidades y gestión de las fronteras, así como sobre el nexo migración y desarrollo. El centro de acogida de refugiados en Amán es el más importante del mundo, con el de Estados Unidos, y espero muy pronto poder volver a su país para ver los progresos en torno al Mar Muerto. Señor embajador Koru, muchas gracias por su presencia y por su excelente ponencia. Quisiéramos recalcar la importancia de su intervención para encauzar los flujos migratorios provenientes de Siria. Quisiéramos felicitarle por su apertura, generosidad, hospitalidad para más de 3 millones de refugiados sirios. Según nuestras cifras, se ha convertido en el país que acoge el mayor número de refugiados en su territorio. Están realizando un papel importantísimo. Así es como la oficina de la OIM en Turquía es una de las más grandes del mundo, con 550 a 600 miembros del personal. Tenemos a nuestra oficina principal en Ankara, pero también tenemos
presencia en Estambul, Gaziantep, Izmir y otras ciudades de su vasto país. Y desde este mes tenemos una cartera de unos 153 millones de dólares, entre las más importantes del mundo, en apoyo del programa de asistencia para los refugiados, a los migrantes, y tenemos también un programa sobre las operaciones transfronterizas de emergencia para alcanzar las poblaciones muy vulnerables en el norte de Siria y para la gestión de los desplazamientos y el reasentamiento. Hemos participado en diferentes programas sobre seguridad alimentaria, necesidades básicas, educación, salud, alojamiento, vivienda. Ofrecemos servicios a más de 225.000 personas vulnerables en Turquía. Y el año que viene hemos previsto otro programa de 59 millones de dólares para hacer frente a la crisis migratoria desde Siria. También celebro que la señora Manuela Teixeira Pinto haya podido intervenir esta mañana. Muchísimas gracias por sus observaciones muy amables para con su servidor. Hemos tenido una excelente relación de trabajo mutuamente beneficiosa con Portugal. Fui a su país hace poco y pude ver cómo se está realizando el proceso de integración. Tienen un gobierno políticamente comprometido para recibir refugiados mediante el programa de reasentamiento y reubicación de la Unión Europea. Ustedes son el quinto país de la Unión Europea en lo que respecta al reasentamiento con unos 3.000 refugiados. Han firmado un acuerdo que les permite recibir unos 5.800 solicitantes de asilo en relación con su propia población. Son cifras encomiables. Además, también han manifestado su apoyo a favor del papel de la OIM en el Pacto Mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Antes de continuar con nuestra lista de observadores y organismos de la sociedad civil, se me acaba de informar que en las consultas respecto de la solicitud de admisión por parte de la Mancomunidad de Dominica han generado un consenso entre los miembros y, en consecuencia, quisiera recordarles que este tema fue levantado en el marco del tema 6.A del programa y podemos en este momento invitar al Consejo a adoptar el proyecto de resolución C/108/L/19 sobre la admisión de la Mancomunidad de Dominica como miembro de la organización. Quisiera preguntar a los señores Estados miembros si tienen alguna observación adicional respecto de esta petición. De no haber una observación adicional, entiendo entonces que podemos dar por adoptado el proyecto de resolución y la consiguiente admisión del nuevo Estado miembro por aclamación. Cumplimos entonces hoy con un número de 169.
Muchísimas gracias. Paso ahora entonces a la lista siguiente de solicitudes de la palabra. Y tengo, le paso la palabra al delegado, al representante de la Federación Rusa. Tiene usted la palabra. Thank you. Gracias, señor director general, señora presidenta de la Federación de Rusia. Es un país de destino de flujos masivos de trabajadores migrantes y estos últimos años también de refugiados. En el 2016, más de 16 millones de ciudadanos extranjeros entraron en nuestro territorio. Al final del año, más de 9 millones de extranjeros permanecieron en nuestro país. Por el decreto presidencial, estamos ahora mejorando la legislación en base a los principios de protección y promoción de los derechos humanos y libertades de los rusos y extranjeros en Rusia. Le otorgamos una atención particular a la migración laboral mediante canales legales, la recepción de refugiados y migrantes forzosos y a su adaptación e integración. Sin embargo, tropezamos con dificultades en los el que una migración mixta de delincuentes y terroristas no tienen que ser recibida y la migración ilegal tiene que ser evitada sistemáticamente. Nuestro país está convencido que puede beneficiarse de la migración y resolver problemas mejorando el diálogo internacional a nivel bilateral y multilateral dentro del marco de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, entre las cuales la OIM, obviamente, serán el foco de los esfuerzos de Rusia. Rusia celebra la participación de la OIM en la preparación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que tendrá que ser examinada en las negociaciones intergubernamentales que se celebrarán en el marco de la ONU. Esperamos que este acuerdo contribuya a la regulación de la migración y constituya la base de una cooperación de largo alcance a nivel internacional en asuntos relacionados con la movilidad de las personas. El objetivo del pacto es ser una declaración política adoptada por consenso y no tiene que tener un carácter vinculante con mecanismos que traben su universalidad. Obviamente, podemos contemplar compromisos políticos, un plan de acción y la posibilidad de autoinformes por los estados sobre su aplicación. Pero el pacto no tiene que rebasar su mandato. En nuestra opinión, el pacto tiene que contemplarse como algo que recalque la importancia de una gestión efectiva de los procesos migratorios internacionales, dándole una atención a la adaptación e integración de migrantes, un compromiso organizado de la mano de obra extranjera. Y pensamos que para favorecer una percepción de que es necesario encauzar la migración y los flujos migratorios, es necesario luchar contra los actos ilegales y prevenir estos actos. Los migrantes no tienen que ser una herramienta de manipulación política por diferentes fuerzas que fomentan el odio étnico, religioso o social. El pacto tiene que reflejar la idea que la búsqueda de soluciones a problemas ante los flujos masivos de una migración mixta, incluidos los asuntos ante los derechos de refugiados e inmigrantes, no pueden contraponerse a los principios humanitarios básicos de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Toda medida tomada tiene que hacerse en el respeto de la soberanía de los estados y tiene que llevarse a cabo con el consentimiento de todos los países interesados. Es también importante contribuir al establecimiento de condiciones de vida pacífica en los países en los que se producen éxodos masivos de poblaciones y que existan una asistencia humanitaria que favorezca la seguridad. La Federación de Rusia quisiera ahora aprovechar el tiempo para un derecho de réplica, pero tenemos que reaccionar a la intervención de la delegación de Ucrania con acusaciones sin fundamento contra Rusia. Apreciamos el carácter humanitario y productivo del debate que se celebra en el Consejo. Lamentablemente, en este periodo de sesiones, la delegación de Ucrania, sin lugar a dudas, fue la única que utilizó el debate para alimentar la politización
y la difusión de informaciones erróneas. Tengo que recordar que la causa real de los flujos masivos de refugiados ucranianos y de los desplazados internos fueron los crímenes cometidos por las autoridades de Kiev que han desencadenado un conflicto armado interno en el sureste de Ucrania. La Federación de Rusia no tiene control sobre los territorios de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. No tenemos allí soldados rusos. Las declaraciones sobre las agresiones no son ciertas, no son verdaderas y no pueden justificar las políticas de las autoridades de Kiev contra su propia población. Rusia ofrece una asistencia humanitaria al pueblo de aquella región. Ha recibido más de 1 millón de ciudadanos ucranianos que tuvieron que huir su país. Muchas gracias. Muchas gracias. Veo que el delegado de Ucrania desea hacer uso de la palabra como un derecho a contrarréplica. Quisiera señalarle que tiene usted solamente 1 minuto de tiempo para hacerlo y que no permitiré mayores intercambios en este foro. Cerraremos inmediatamente después esta parte de la sesión. Señor delegado de Ucrania, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidente, por darme la palabra. En respuesta a la declaración de la Federación de Rusia, quisiera reiterar que existe una agresión, una guerra abierta contra Ucrania por parte de la Federación de Rusia. La Federación de Rusia y su agresión ha sido documentada por imágenes de satélite, invasiones por parte de organizaciones como Amnistía Internacional, etcétera. Quisiera recordar que somos víctimas ante el comportamiento cínico de Rusia. Ha provocado y alimenta el conflicto y, por otra parte, habla de los esfuerzos humanitarios, es decir, la recepción de refugiados de Ucrania y de convoyes humanitarios hacia Ucrania. Pedimos a la Federación de Rusia a que aplique el acuerdo de Minsk, cese la agresión para estabilizar la situación y que los refugiados y desplazados internos puedan volver a sus hogares. Quiero agradecer a todos los delegados que han hecho uso de la palabra esta mañana y terminamos esta parte del debate general para comenzar con el tema 17 del programa La Voz de los Migrantes. Arreglaremos el podio para ello. Muchas gracias. So you've all been watching and listening to the news this week and you know that you may know that this morning IOM has announced that we will be returning 15,000 migrants from detention in Libya. The young man beside me has been on a similar journey, so I think this will be a particularly enlightening conversation. We have plenty of time to discuss it, and we're going to be talking about their personal stories, but also learning a lot about the issue of irregular migration through West Africa, the role of the so-called connection men, the famous connection men, who encourage people to take very dangerous journeys, the role of social media in encouraging these journeys to happen through instant communication between people and the connection men, and then the terrible things that can happen when you arrive somewhere. I'm not going to ruin the story, but just to let it unfold naturally. And on my left, I've got Fabiola, who's from Brazil, who spent many, many years in this country, in Switzerland, and then due to economic conditions decided to return home and had to figure out how to do that at a time of great personal stress and economic stress. My colleague on my right, Agustin, is from Nigeria. He too was a victim of the economic circumstances, as so many people in the world today tend to be, and decided that nothing was happening in his career in Nigeria and that it was time to move elsewhere. And he took a fateful decision to do that. So without further ado, I'm just going to turn to Fabiola first. Yes, of course. And you just press the little button here. Okay. So Fabiola, tell us a little bit about your personal story. Okay. How did you end up in Switzerland? Because sometimes people have an image of what a migrant is
and they just all they can think of is what they saw on Al Jazeera or CNN, people being rescued out of a rubber dinghy or not. But as we all know in this room, migration is a far more complex picture, and I think we're going to hear a little bit about that. Yes. Well, good morning to all the presents here. I'm so grateful for IOM for being here. Well, my history is making a long story short, is that I met my husband in Brazil. He's a Swiss man. And so I came here to Switzerland, and I lived in for 17 years here, 9 years in Freiburg and 8 years in Lausanne. We divorced after 5 years, and I had a job, but I lost the job I had, so I had to go back to Brazil, and I decided to implement a language school to share with people a little bit of the culture and the tongues that I acquired here while I lived here in Switzerland. Right. So, I mean, what we're hearing about is a professional. So it's a completely different picture than you quite often hear about migrants. And, of course, the eternal story of love is at the heart of it. And I think quite often when people talk or think about migration, they're simply thinking economic migrants trying to get a job, moving across the borders, don't know why they're doing it, why are they breaking the rules, they should go home. That's kind of the popular narrative. But, in fact, the truth is it's a much more complex picture. Yes. So tell us a little bit about what happened to you after you lost your job. Thank you. I lost my job in 2014. I worked in a private bank in Lausanne. It went into bankruptcy in 2014. And also I lost my dad. And I wanted to live again, to live with my mom. She was aging. And I wanted to go back home and to enjoy this time with family. So what made me to take the decision was going back home and living with my family again. So I think what we're touching on here is something that is often not considered in the big debate about migration, is that personal decisions, people feel they're very far from their family, their parents are getting old. In this case, Fabiola's dad passed away, her mother was alone, and they're living irregularly or they can't continue, and they want to find a way home. So I think quite often the debate and the discussion about migrants is quite often a binary one. Send them home where they're taking our jobs. But in fact, it's not the case whatsoever. It's a personal request and decision to be reunited with family. So how did you end up moving? What was the next step in the journey? So I want to go home, but I was 35 and I felt so old. I didn't get my college degree, and it's so difficult to find a job in Brazil without a college degree. So I started to have this idea to create a language school and to help people that couldn't afford a language school, a private language school in Brazil that's so expensive, to come to my school that's three times lower, the price is three right. times lower than the other schools in the city. So you're bringing your experience, the languages you've learned. You've learned beautiful English, as we can hear. And obviously fluent French. Yes. And you're going to be teaching in this lovely school at different levels. You're going to start at a basic level. Yes. For English people, for English students, I just give it to the beginners till the 3 years, till they can get the first certificate of Cambridge, and French till the advanced level, so they can get the DALF, the Diploma Avancé de Langue Française. So your journey home began then with a meeting or hearing about IOM, and tell us a little bit about how that happened. Well, as I lost my job and I couldn't find another job so easily here in Switzerland, because I was working in Portuguese with a Portuguese bank, I went to the social service that indicated me IOM, so they could help me if I had a project to go on. So what we're talking about is the IOM Assisted Voluntary Return and Reintegration Program, which has been, you know, really growing in strength and growing in understanding that it's a truly voluntary process that helps. I think it helps in the fluidity of migration, because as we're hearing, people get stuck.
They get stuck in their lives and they want to go home to their family and they need a route home. And quite often there's a misunderstanding of what AVRR means, in some cases deliberate misunderstanding maybe. But this is a very interesting case. So we're going to move across now to Augustine. We'll come back to you in a minute. So Augustine, you tell us a little bit about your story. So you also ran into hard economic times in Nigeria. Yeah. 2015 was a very, very, very difficult year for my country. After the change of power from one party to another, there was a problem of militancy where Nigeria's major revenue was blocked by the people from the Niger Delta. They were bombing oil pipeline and everything. So there was economical strangulation in my country. The country was no longer exporting oil, so there was no money coming in. So it was very, very difficult for someone who has been having 3 meals per day to even have one. So so companies, we are retrenching workers, companies who has up to 100, 200. We are now reducing their workers to maybe something like 50 to 20, just to keep on, you stand. So it is very difficult for, when companies retrench, it's very difficult to get a new job. So people are losing their jobs. So when this happens, then migration begins. So when I lost my job, so for a couple of months, I could not get another job. So the best thing I have to think, okay, maybe I should go to a neighboring country, or maybe I should go to Europe. So at the end of the day, I decided to go to Europe through the desert. So from there, that was how my migration journey began. So let me just interrupt. So I think the perception we often have is that those leaving for Europe are the poorest of the poor, the people with really no hope. But in fact, what you're telling us is that here you are, a professional. You were a political activist. You were a journalist. You decided to go. I mean, is that typical? Were you typical of those who were taking this very risky journey? Yeah. Migration is a journey of hope, but ends in despair. So at the beginning, let me just say, last year or 2 years ago, Africans are not really informed about the dangers of irregular migrations. We don't really know what is going to happen at the other side. We only have the idea that, okay, we can easily cross to the other side and everything. So when I was going to Europe, so I took the desert and everything. So I never knew that it's going to end in despair. Okay. So you were maybe lucky insofar as you decided not to go to Libya, you decided to go to Algeria. Yeah. Now, why did you not go to Libya? What were you learning along the way? So when I was on my way, I had different stories about what is happening in Libya, the modern-day slavery. You'll be kidnapped, you'll be electrocuted, then you'll be given phone to call your family, your stand and everything. So I decided, maybe I should seek for another route. Then I find another route which is more safe, which is more secure, and everything. So I migrated through the other routes. So communication is obviously a very important thing. What sources of information do these migrants have as you travel along? Are you on Facebook, for example, or are you hearing it on the radio, or is it just peer-to-peer people talking to each other? Let me just say, the social media plays a very vital role, an important role in migrating, in the life of all migrants. We have been hegemonized. We pick things from the social medias. You understand? So the social media, is what we see on the social media, it is not what it is. So people begin to migrate from what they see on the social media. You understand? So let me just say, for example, I'm in Switzerland. You understand? I go to the street of Switzerland. I take good pictures and post it on the internet. And nobody knows what I'm doing here in Switzerland. Maybe I'm working fine. You understand? Maybe I got a job. Maybe I do this or that. Nobody knows. So they only pick that if this person could be in Europe, I can also be in Europe. So no matter what you tell them, no matter what, even at the beginning of the journey,
we still, 70% of people knows the dangers of this journey, you understand? But due to what we've gotten on the social media, we have been hegemonized. So Africans do anything to get to the final destination. So we need to know a little bit more about communication. But before we go deeper into that, we're going to give you a treat and play two videos which show the lives of these two fantastic young people. Let's start with Fabiola. E como meu pai faleceu em 2012 e o banco que eu trabalhava fez falência em 2014, foi aí que eu comecei a pensar que era o momento de voltar para casa e ficar com a minha família. Eu tinha muito medo de voltar e não saber o que fazer. Foi aí que eu pensei em fazer esse projeto de montar uma escola que pudesse popularizar duas línguas e oferecer a preço baixo o aprendizado de línguas para pessoas que não poderiam ter acesso a outra escola. E além disso, eu fiquei muito feliz de saber que eu estava trazendo para o meu país algo que eu tinha aprendido lá, de trazer uma língua, que é o francês, que eu aprendi na Suíça. Foi maravilhoso porque eles me acolheram com carinho imenso e me deram muita segurança. Então eu vejo essa escola com muitos alunos, muitos formandos, muitos alunos tendo diploma de inglês ou diploma de francês, contribuindo assim com o objetivo inicial meu, que era de fazer algo para melhorar nosso país, para trazer algo, me sentir útil à sociedade brasileira e contribuir para o crescimento desse país que eu amo tanto. As minhas andanças, parece que as minhas andanças, a minha experiência fora, tudo isso me preparou para o meu desafio de agora, para o momento que eu estou vivendo hoje. Thank you so much. Yeah, so let's see what's happening in Nigeria with Augustine. I just want to go. I just want to leave. I just want to find a greener pasture. There's something more better. You understand? Then I bought a bus to Agadez. The way you're being smuggled was the hardest part of the journey. 30 people at the back of the lost vehicle. 30 people. The driver took my camera, took my money and everything, then dropped us at the desert. It was above 45 degrees. You understand? Something that is above 45 degrees, your skin is burning. When I got to Algeria, then I began to see the risks of the journey, that even the one I've just passed through is just a preamble. Who can swim the Mediterranean Sea? No one. Then I said, no, I can't. I have a lovely mom who does not know where am I. I just have to go back home and start a new life. Why internet radio? I got my inspiration during the journey when I was in Agadez, during the IUM center, when I met up to 5,000 people. People were coming, were going. People went to prisons. People who were their brothers, their loved one was killed at their sites. 80% of people did not know the risks of that journey. They don't know the dangers of that journey. I then thought it is better for me to go back home to sensitize Nigeria. And I'm happy that I have achieved something. Great, well, thank you so much. I think these are terrific videos, which we're going to be spreading around. You'll be getting them in your inboxes any day now. As we try and explain to people the values and the incredible benefit that assisted voluntary return brings. Fabiola, tell us a little bit about what you think, you know, what is the kind of message you would like to give to the world about your journey? Oh, a message. Leonard, it may seem naive, but in my case, if I have learned a lesson, is that everywhere, or almost everywhere, not everywhere, but almost everywhere, can be paradise. Because people was speaking to me all the time, are you crazy to leave Switzerland? Switzerland is a rich country, it's developed, and you go back to Brazil. But I really think that everywhere can be paradise if you have the people you love and that you are loved in return. So for me, paradise now is in Brazil, where I am with my family and near relatives, but I will always keep Switzerland in my heart, and it will always be a second home for me. Wonderful. And in your society, when you go back home, do you hear a lot of negative
conversations about migrants? Is there a lot of misunderstanding about what migration is? There are indeed a lot of misunderstandings. In my country, for example, the country is crossing a difficult period now, and everybody was asking to me the same question all the time: how could I go back to Brazil? Where did I get the courage to go back to Brazil? But it was. And so, tell us, what's the $5 million question? What's the answer to the $5 million question? What do you tell people when you get that question? That I need to go back. I need to live with my family. Right. You need to live with your own society. Yeah. Agustin, you're in the hot seat now, and as a seasoned journalist, yeah. I know I can ask you what your takeaways are. What is the takeaway for your extraordinary migration journey and what you brought back and what you're trying to do? Let me say, irregular migration, the journey does not worth it. You understand? Africa is a continent of hope. It's a continent of hardworking people. You understand? Instead of we migrating irregularly, we can stay back home and develop whatever we had. Look at the Europe. They develop whatever they had. With good, they hold their leaders accountable for everything. If we can do the same in Africa, in the next 5 years to 10 years, I believe even everybody in Europe will migrate to Africa. So let me say, Africa is the continent of hope. It's a continent of hardworking people. So we don't need to migrate irregularly. The journey does not worth it. It takes your life, it takes your happiness, it takes everything away from you. Let us stay back home and develop whatever we have. It is only we that can develop our country. Nobody will develop it for us. Africa is a very rich, without Africa, the world won't be where it is today. We are talking of people, even the people who have changed the world. We are talking of people like, the people who have changed the world, whatever they used to change the world was developed from Africa. So let's just do this thing together. Let's also develop Africa. I think we have a lot of work to do with you when you go back home. We'll have to be in touch. So the message really is that contrary to many of the media tropes that are so easily thrown around about what Africa is, it's a far more complex picture, yeah. And there's plenty of opportunity to make your life there. Yeah. So how do you, in practice, tell your peers back home, and are they listening to you? Are they still dazzled by the bright lights of El Dorado? Let me say, at the beginning of my journey, we were not informed about the dangers of irregular migrations. Let me say, 70 to 80% of people cannot even differentiate between irregular and regular migrations. So the mentality we all had was that, oh, if I can just get to my final destination, if I can get to Europe, life begins to change for me. That is why I said the social media plays a very vital role in these journeys of irregular migrations. That is why even though we are going to start sensitizing Nigerians and Africans and everybody all over the world, because it is a global issue. It is an issue that needs a global collaborations, be it from wherever you are, be it from Europe, be it from Africa, be it from the Middle East or something. So we must come together. And that is what I have seen the IOM are doing. Because migration with IOM going to 166 countries or 160 countries, you understand, in this migration jobs shows that there is a unity among countries. So the thing we have to do, the things we have to do is to go back home and use this same social media that are using, they're using to deceive the people, mostly the connection men, you understand, and also use it to sensitize Africans about the dangers of this journey. So I just wanted to ask you, at what point in your optimistic, because you are an optimistic fellow, we can see that, at what time in your optimistic journey to Europe did you say, this is not a great idea? What was your darkest hour? Yeah, when I got to a part of the journey, and I heard different things about Libya, how people were sold for modern-day slavery, how people were beaten, how people were electrocuted, and I said, I have a better country. Even though my country is facing struggulation, I can go back home and do something.
You know, so at that place, I said, no, the journey does not worth it. Let me go back home. One thing that's often said to us is that once migrants have committed to taking this journey, it's very hard for them to turn back because of a feeling of personal shame. Maybe they've borrowed money from their family. Maybe their mother has, you know, mortgaged, sold something. How does that work for you, and how do you think it works for others going home? Let me make an instance. When I was at the IOM center in Agadez, when I met 5,000 people, IOM is doing a very good job, to be sincere. When I met 5,000 people, even though when people knows the risks of this journey, 10% to 20% will still want to go. Because when they look back home, there's nothing to go back to. Yes, and that is why, if we must talk about the dangers of irregular migration, if we must sensitize Africans about the dangers of irregular migration, we also are going to talk about the solutions, which is youth empowerment, skills acquisitions. We must give them something to do. We must give them hope that, okay, once you go back home, there will be something you can do to assist yourself and your family. Yes, and so, because once you are in the middle of this journey, and even when you are aware of these dangers, when you look back home, who are you going to meet? You borrowed money, you spent all your money on this journey. And so I think the best solution to this thing is as we talk about the dangers, we talk about the problem, we should also talk about the solutions. Thank you. So this has been a fascinating conversation of three people. We'd now like to bring in the audience a little bit more. And in particular, Director General Swing, could I invite you, would you like to ask any questions of our panelists? First of all, let me say thank you to both of you. It's we have a lot of admiration for you and the courage you've had to start out on a journey and then to return and to try to learn from that experience, I think that we need to recognize that in this mobile, interconnected world, we can both move and return, and we can both be an active migrant abroad, contributing there, but also contributing back home through remittances and skills transfer and other things. In other words, you can be and fully integrated into the local society and still not forget where you come from and contribute back home. And that's the whole idea, is that we live in a fluid world and we have many identities, we can have many nationalities, we can speak many languages. But I think what both of you are showing us is that you've made the effort, you've made the journey, you've benefited from that because you've learned something from it. And what you've learned, you've taken back home. Now, I was just in Obok in Djibouti, and I interviewed a number of primarily Ethiopian migrants. And I said to them, I said, look, you're going to cross the Red Sea, which is turbulent. You may lose your life by drowning. You're going to get to Yemen, and you cannot get across the border to Saudi Arabia where you're heading for. And you're going to get into trouble. We may have to bring you back. So why are you going? And they said very much what both of you have said. I'm going because it's worse back there than where I'm heading. In other words, the opportunities at home were not enough. So these are messages for countries of origin, countries of destination, and organizations like IOM, that we have to begin to address the drivers, what drives people to go out on what I would call forced migration. Regular migration, 90% of all the migration in the world is regular, it's safe, regular, orderly, etc. But for that group that feel there's no hope, then we have to address those drivers of migration, including increasingly climate change, as we learned yesterday. So, and what bothers me every time I go, I was just in Agadez. I know exactly what you're talking about. It's a great center. We've returned 8,000 from Agadez. We've returned 13,600 from Libya, people who wanted to go home. But I think one needs to benefit from this, draw the experience, and as you're doing, both of you are doing,
through your school, your language school, and through your radio, you're giving people a chance to benefit from that. Now, what scares me, though, every time I go to some of the countries, particularly in Africa, is I see joblessness, no livelihood possibility for young people. The family has been working the same land for generations. The land has gotten poorer and poorer and less possibility to earn a living through agriculture, which should be the first possibility. And then I see that the median age in Niger, where Agadez is located, is 14. Average person, average mother is having 6 children. The median age 14, the median age in Europe is 47. So somewhere there has to be a connection between these demographic divide and migration, how it's going to be handled. Well, I think that's fascinating, and it brings us on to the subject of circular migration, really. And I think what a very powerful message that our two guests can bring to the world, and we'll help them do that, is that it's not necessarily a one-way street migration, and that it's a big learning journey, and you learn so much to bring back to your country of origin and to add to it. Of course, it's not going to solve the problems of unemployment, which are horrendous in many parts of the world, but I think the perception of migrants can be changed. And two voices like this can certainly show to the world that, you know, the migrant in your head is not necessarily the actual migrant. And maybe there's an opportunity to change the set, change the setting on what we consider migrants to be, and that they are huge drivers of innovation if they're allowed to go back home. And we mentioned the diaspora remittances, but tell us a little bit of your reaction to that, to the Director General. What do you think, you're a good example of bringing something back. Is that welcomed, or are you seen as you should have stayed in Switzerland? It's very welcomed, and I'm so happy to be in Brazil now, because people, everybody that I speak about the school and bringing this culture to Brazil, they are so happy, and they want so much to come to the school. I'd like to encourage anybody who wishes to ask questions to please indicate with your sign. But tell us a little bit about your sense of what it's a tougher case in your case, because you didn't get to Europe, you didn't spend that much time here. But do you think there's something that migrants learn on the journey and bring back? And do you tell us a little bit, unpack a little bit about how you're going to be the driver of economic growth? Okay. I think there are a lot of things to learn from the journey, mostly taking the route I took. You're talking of the pain. You're talking of how you were smuggled. You're talking of not how you were maltreated. If you're not lucky, you meet the bandit. You stand it. Take everything you have. If you're a lady, you may be raped. And if you are not on the lucky side as a guy, you may be sold for slavery, or you may be kidnapped. So, and I just thank God that there's a huge awareness now going on about these dangers of irregular migration, coupled to what is happening in Libya now, and everything. So there are much things to learn, the pain and the agony and everything. You may go without returning, or you may end up dying at the desert. So as for this, that is why we want everybody to stay back home and develop whatever they have. And we want to empower as much we can empower. So we will not just be talking about the problem, we also create solutions to the problem. That is empowering people, you understand? Giving those people who want to go to school, we make sure they go to school with the support of our local governments and NGOs. So you were telling me in the green room that in your journey, when you finally reached Algeria, things were not so easy. There wasn't a lot of acceptance of sub-Saharan Africans. That seems to be the case in so many countries, not just to pick on one country, where there's resistance to the incomers. Maybe you could talk a little bit about, in general terms, about what it's like to be not welcome. And of course, in your own country, there are migrants coming from all over West Africa as well. Do they feel welcome?
In my own country, everybody feels welcome. When I was in Algeria, it's a good country, very good country, a country of law. They have laws and we all respect their law. But a migrant is still a migrant. Mostly once you migrate irregularly, without papers and everything. So, you know, once an irregular migrant, when you say you are not welcome is when you don't have necessary papers. Uh-huh. You don't have jobs. Because if you migrate regularly, there will be jobs. There was a reason you migrated, and you are going to get why you migrated. So because migration has the two sides, the regular side and the irregular side. But fortunately, I fall into the irregular side, which whatever I pass through the journey, the blame should be on me, not in the country. You understand? So as for that, I won't really be welcome into the country because I'll be running away from the police. I'll be running away from many things and everything. But if I was a regular migrant, I would just tender my paper or my card, and I would be welcomed. The Director General spoke about the huge youth demographic in Africa. Looking forward, what do you see happening? I mean, does there have to be a change, a massive change in the economic growth in Africa, or are we going to see more and more people making this irregular journey and getting into trouble? As Africa it is now, Africa is growing politically. Because you can't talk about Africa without adding politics to it. What is happening all over the country, the elections and everything. So these are also one of the causes of irregular migrations. Well, you're talking of war, you're talking of many things. So it's going to take a long way for us to solve this problem, you understand? And that is why we should always expect migrants from Africa. Until when we get our economy right, until when we get our political system right. Because let me just say, our politicians are selfish, you understand? This is one of the reasons why we're going to have, because if you have if apart from economy, politically, if you have a political war in the country, people does not have choice than think of migrations. So as we are also solving the problem of economy in every country, we should also please put things together and solve African political system. So I think you're saying that economic stability, political stability are very important? It's very, 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 very important. Political, you understand? Because you can't talk about economy without talking about politics. Yeah. And you seem to be also saying that there needs to be an acceptance that there has to be some migration. Yeah. Because inevitably people will want to move. As you said in this video, the grass is always greener. Yeah. Fabiola, going back to you, you moved out of Amour Propre, but many Brazilians come here and many Brazilians travel all over the world. What is the experience? Experience. It's very rich. It's a very rich experience. Now that I've lived here, I lived here for 17 years, I know that I'm so grateful for this experience, because I know that I look the world with complete new eyes. I wouldn't never look the world with the eyes I look today if I hadn't have this experience. So I think what we're talking about is the challenge of how do you balance between the need for migration, the huge enriching force that migration is, as we can see from these two wonderful people, and the lack of channels, the lack of legal routes. The lack of ability. I'm sure if you could have got a visa to Europe, you would have jumped at it and made a big contribution here. Yeah. And maybe that's the big debate that has to happen, is how do we open up the channels so that people can migrate regularly and indeed return? Because you migrated regularly at the beginning, yes. And you did not. But nonetheless, you both had a similar experience. Does anybody in the audience wish to comment at this point? Oh, yes, please. Representative from Sudan, you're very welcome. I'm just asking what is the morale of the two stories? Because there are thousands of millions of migrants represent the other side of the story. They are integrated in the host destination. Still, as Mr. Swing said,
they are still contributing to the stability and development of their countries. So I just want to understand, what is wrong if those two examples stay at the host destination and keep their life the same course, still having contact and link with their societies? I just want to know the very meaning and the very moral of the story. You mean people never migrate or they don't stay at host and go back? What is the core value of these two examples? Well, for me, what I'm hearing is that there need to be legal channels of migration. People want to move, in this case because of love, as I keep saying, in this case because of a desire to get out of an economic difficulty. And if you can't migrate regularly, people will just do it. But there needs to be a political shift and an acceptance that migrants will come. And I think the wonderful moral of this story here from Fabiola is that people go home. The notion in the media, I think, and I'm from that originally, is that it's a one-way street. But it's, of course, not a one-way street. It's very much a two-dimensional journey and an enriching one if it's allowed to happen. Anybody would you like to comment further? I think you said it all. Yeah. Anybody else comment? So, I mean, the challenge, of course, we have is that so many people, for economic reasons, we've got two outstanding examples here, but so many people leave without much hope and without much information and end up in shocking difficulties. And I think that's what we've seen this last couple of weeks with the issue of Libya, where it's become a global issue, an issue of moral conscience around the globe, that we cannot in this day and age tolerate slave markets, if that's what's happening, even if they're wherever they are happening, anywhere in the world. We can't tolerate this happening under our watch. And so as a result of that, we have a massive political coming together this week in Abidjan between, at the initiative of the African Union, with the European Union support, with the UN Secretary General present, with the Security Council backing it earlier in the week, and with IOM very much at the initiative of the Director General, excuse me, to help take people out of a desperate situation. Because at the end of the day, the conditions that people are living through in the detention centres are appalling. I've been there with the Director General, and we are in the nicer part of it, the pit that's organised by the government and is supported by aid from the European Union, aid from the United States, aid from all around the place. This is the better part of it, but the true story of what happens is very much hidden, and we just get little glimpses of it. And we really hope that the initiative to airlift between now and Christmas, the beginning of the year, 15,000 people. This is an air bridge of historic proportions, and it's high time we had maybe better processes so that people aren't lured into this journey. Maybe you'd like to address that issue, Agustin. You know, we really have to find another way than to have people take the bus and be abused along the way. The only way is one thing. The answers are open already. What the IOM did at the Niger, is just let's look for the solutions. Let's talk less of the problem. Let's talk more on the solutions. Why are people migrating irregularly? The causes, the push factors, and everything. What IOM did, a wonderful, nice project in Niger, you understand, we couldn't expand this project around Africans and the world. You go to home to homes, those people who does not have jobs, you stand, you tell them, okay, what are you doing? Come to center. Those who want to go to school, they were giving scholarship. Those who don't have skills, that wants to learn one or two things, they were given opportunity to acquire one or two skills. At the end of the day, they were given one or two things to start up business. And that was what IOM did at Niger. That was what I saw at Niger. So we could expand these frontiers. Mm-hmm. We are not saying we should reinvent the wheel. Mm-hmm. We are saying whatever we have, the ideas we have, let's expand it around Africa and around the world. Because if people have job, if you have what you're doing, you won't want to migrate. If you have a good family, you give them 3 square meals a day or 2 square meals a day, a lovely family, you won't want to migrate. Because migration has to do, irregular migration has to do with one factor. Is it either you're passing through economical strugglations, you don't have jobs, or
you lose your jobs, and it takes you a long while to get another jobs. And then the next thing, and if you don't want to involve in crime, because if you're unemployed, it's either you go to crime or something next. Like people like we that lost our jobs, we don't want to involve in crime. The next option is to migrate irregularly. So the option has been is in place already. We just need IOM and whole countries to expand it. Let's go to our society. Those people that want to acquire skills, let them give them skills. Those people that want to go to school, let us send them to school at the end of the day and let's empower them. That's all. Thank you. We'll wrap up the discussion in a few minutes, but I think you put your finger, you know, right on the point that it's basically about economic development for economic security for families and the opportunity to have projects, well-crafted projects. And I know that there's a huge focus now, not just on the airlift of people out of Libya back home, but in their reintegration into the capacity to have, as you said, businesses, and for IOM working with all its UN partners to try and rebuild and help them reintegrate and make a more sustainable economic picture out of it. I think that's very much what we see with Fabiola, with her English school and French school. It's extraordinary. So, I mean, I think the big challenge now is how do we not just, it's always easier to break something than it is to fix something. And the real issue, I suppose, is how do we fix economies that are not functioning so well? How do we give people hope? How do we build apprenticeship schemes? How do we bring those back, those who are coming back, make sure that the small assistance they give isn't wasted, that they build something sustainable out of it? Yeah. Maybe you have some ideas. Yeah, well, I will still repeat the same thing I just said. That let me just talk a little bit about my reintegration project. Just when I got back to Nigeria, and I want to thank the Director General for you giving us this opportunity. When we reintegrate back to our country, we have something doing and remove the mentality of migrating again. I am so grateful to the council for this. Let me talk about my reintegration project. When I got back to Nigeria, you understand, I was asked, okay, what do you want to do? Why do you migrate? You understand? Okay, give us a proposal on what you could do. If you are not well into such project, you will be trained for some time. You will be coached for some time. And you are going to, they are going to blend you into the society. You understand? That's what, that was what happened to me in Nigeria. It took me a month, you stand, to get coach. Okay, if I was giving so much of money, how can I sustain the project? Okay, at the end of the day, if I need a little bank loan, this is how to approach the bank. This, so it is sustainable. And that is what I found out about IOM. Now, whatever project they are giving to you, then make sure they see that it is sustainable, and then make sure you see that how far you can develop, you can grow this project, even employing those who does not have jobs. So I let me just say, we just need to expand these frontiers. The answers are there already. We don't need to look for the answers again. It is there. Let's tap into it and expand it. That is all. How well said. There's nothing new under the sun. So when you go back to Brazil, are you left alone? And how do you set about setting up a school all by yourself? How did that work? It was not easy to know what I was going to do in Brazil when I get back there. I went in 2016. Now there is 1 year and a half that I'm back in Brazil. But it was the most difficult decision, I think, in my life to go back, to leave Switzerland and to go back to Brazil. But the help I had from IOM, it was essential, because if I didn't have it, I don't think that I would have the courage really to go back. I would maybe stay in Switzerland because of the stable work situation that the country has. Well, I find this, as the person who's often speaks on behalf of the Director General, I find it really interesting to have these two cases. We see media reports all the time, which quite often mischaracterize the role of AVRR, the role of IOM, and it projected as something that we're not hearing today. I mean, this is very much, it seems to me, to be a very holistic, to use an overused word, a very kind of organic people being allowed to continue their lives and to grow in their lives thanks to some discrete help at the end of the day, which, of course, there's a long chain of people behind IOM. There are governments supporting this.
there's host governments supporting it, and there are many hardworking IOM folk out in the field, and of course many many other NGOs who work closely with IOM and other agencies. There's a big tapestry behind what seems to be a very simple fix, but to make a simple fix work, it takes a lot of coordination, and I know that from seeing my IOM colleagues working hard at making sure that their projects are very well regulated, well organized, and well administered. So at that, unless there are more questions from the audience, I'm going to allow you to go to your lunch because you've all been waiting very patiently. And thank you. I want to really thank, above all, Fabiola, especially, very much for your extraordinary story. And no less thank Agustin for telling us an amazing story from a different part of the world. And thank you all for your great patience and listening and enjoying it. Thank you. Good afternoon. We are now about to finalize the general debate. Vamos a concluir el debate general para dar paso al punto 18 del orden del día, asuntos varios. Asuntos varios. Pero antes de eso, permítanme concederle la palabra al último país observador que ha pedido intervenir. Indonesia, por favor. Por favor, tiene la palabra para que se dirija al Consejo. Indonesia. No parece que la delegación indonesia esté presente. Damos paso entonces a las organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Tengo el placer de concederle a la señora María Luisa Silva, presidenta del PNUD. Tiene la palabra, señora presidenta. PNUD se complace de dirigirse al Consejo de la OIM en un momento en que la Secretaría General de las Naciones Unidas ha iniciado un proceso de cambios sistémicos y profundos con miras a establecer un sistema de desarrollo de Naciones Unidas reforzado y que tenga impacto. Como dijo el director general durante su presentación de su informe, esto va a tener repercusiones muy importantes en la OIM, así como otros organismos de desarrollo de Naciones Unidas. El PNUD está totalmente comprometido con la transformación que pide la Agenda 2030 para el desarrollo y las reformas de la Secretaría General. Esto incluye un compromiso de aumentar la eficacia, la eficiencia, la coherencia y los partenariados para ofrecer resultados de desarrollo más positivos, incluyendo una migración segura y ordenada. El martes pasado se dio un importante paso cuando los Estados miembros aprobaron el plan estratégico de 4 años del PNUD, guiados por la ambición de mejorar colectivamente el apoyo de las Naciones Unidas a los países implicados en conseguir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El plan incluye el establecer unas alianzas abiertas, añadiendo valor a la labor de la familia de las Naciones Unidas. Las plataformas de apoyo a país asistan a los gobiernos a diseñar y a implementar soluciones integrales. PNUD espera con interés interactuar con la OIM y colaborar en la reforma. Ya estamos dando pasos para fomentar la cooperación entre los dos organismos y las lecciones aprendidas en algunas iniciativas conjuntas, como la labor llevada a cabo en la integración de la migración en las estrategias de desarrollo locales y nacionales a nivel de políticas interorganismos y a través de proyectos en 10 países. Hemos establecido un marco de cooperación de la Organización de Naciones Unidas con la OIM. La firma de la administración de la OIM y de la administración del PNUD paralelamente a la cumbre de los refugiados y migrantes es la prueba irrefutable de las interconexiones que existen entre desarrollo y migración.
El Consejo ha de unir su pericia y apoyar contundentemente la aplicación del Pacto Mundial. PNUD espera aumentar el desarrollo de la cooperación entre nuestras organizaciones basándose en las ventajas comparativas y los propósitos para aplicar el Pacto Mundial. Gracias. Paso ahora la palabra a su excelencia Marie-Thérèse Pictet-Altin, Ambassador of the Sovereign Order of Malta. Embajadora de la Orden Soberana de Malta. Gracias, señora. Director General, excelencias, distinguidos delegados. Mi delegación se suma a los intervinientes precedentes para dar la bienvenida a los nuevos Estados miembros y observadores. También quisiera dar las gracias al Director General por su inspirador informe. La Orden de Malta está plenamente implicada en los procesos preparativos que llevan a la adopción del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regulada. Contribuimos a las sesiones oficiosas temáticas y enviamos nuestras contribuciones con los siguientes temas que queremos que se reflejen en el pacto. Permítanme mencionar cuatro elementos fundamentales. Primero, los migrantes han de considerarse en el marco de todos los enfoques políticos, sociales y económicos y ser protegidos por los instrumentos pertinentes de derechos humanos y legislación laboral. La estructura familiar tiene una enorme importancia para fomentar la resiliencia y ha de considerarse al establecer las políticas de integración y de acogida. Tercero, deberíamos desarrollar unas políticas antitrata interregionales, regionales y cross-fronterizas. Y cuarto, deberíamos aumentar la cooperación entre todos los actores y copartícipes a través del intercambio de datos, información disponible públicamente sobre los flujos migrantes y las prácticas ejemplares. Como una de las iniciadoras y signatario de la Carta para la Acción de las Organizaciones Religiosas respaldada por la Cumbre Humanitaria Mundial de Estambul, la Orden de Malta sigue haciendo hincapié en el importante papel que representan nuestras organizaciones para la protección e integración de los migrantes en las comunidades. Debemos ejercer un liderazgo en la prevención y creación de consolidación de la paz. Debido a que nuestras organizaciones ofrecen asistencia espiritual y material, accedemos a la comunidad y a las redes culturales y esto nos permite apoyar la inclusión de los migrantes en los servicios y sistemas locales y nacionales y apoyar a las comunidades de acogida a través de creación de capacidad e inversión en sus estructuras locales. La Orden de Malta alienta a los estados a reconocer las organizaciones religiosas como un factor crucial en las respuestas de migración humanitaria y proponen apoyar en el papel de la creación del Pacto Mundial. En cuanto a la Orden del Malta y nuestras operaciones de alivio en el Mediterráneo, nuestros cuerpos de socorro italianos están salvando vidas activamente. Aunque los acuerdos políticos han contribuido a reducir los números de migrantes, la pérdida de vidas de los países vecinos continúa. Y además ha aumentado los números de víctimas de la trata de seres humanos. La Orden de Malta ha nombrado a dos embajadores para acometer la labor de luchar contra este flagelo de la trata de personas. En este contexto, quisiéramos informar de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo Libio coorganizado por la Orden de Malta la semana pasada en Túnez. El objetivo de estos debates es facilitar un diálogo político a alto nivel para ayudar a Libia a abordar los desafíos que el país enfrenta de la migración y hacer avanzar la labor del Grupo de Trabajo Libio sobre la migración para identificar soluciones aplicables, prácticas realistas y recomendaciones políticas. En base a estas contribuciones emergentes de la reunión en Túnez, se han preparado unas propuestas para fomentar el diálogo. Y para concluir, quisiera mencionar el acontecimiento especial organizado ayer por la misión permanente de la Santa Sede y la Orden de Malta sobre el tema contribuciones mutuas y beneficios, integrar a los migrantes en las sociedades de acogidas, que suscitó gran interés por parte de los Estados miembros y los observadores. También quisiera sumarme
expresando nuestro apoyo, que ya han expresado muchas delegaciones, de que la OIM asuma un papel líder en la elaboración e implementación del Pacto Mundial sobre Migración. Le doy la palabra ahora al señor Siva Somasundaram, el director de Política, Regulación y Mercados de la Unión Interpostal, Universal Postal. Thank you, Madam Chair. Gracias, señora, director general, excelencias, damas y caballeros. En nombre del señor Bishar Hussein, director general de Unión Postal Universal, es para mí un placer transmitir nuestras felicitaciones al embajador Swing y a la OIM por su liderazgo en el servicio a los migrantes, gobiernos y asociados internacionales. Como saben, la cuestión de la migración y desarrollo está en el centro de los marcos de desarrollo internacional y la UPU es el organismo especializado de Naciones Unidas para el sector postal y está totalmente implicado en la aplicación de estos objetivos y en la promoción de alianzas con otras organizaciones internacionales que ayudan a garantizar eficiencia en que nuestras iniciativas tengan mayor impacto a la hora de apoyar los ODS. Excelencias, damas y caballeros, las remesas de los migrantes tienen un impacto directo en el desarrollo y han demostrado ser más resilientes a las crisis económicas que la inversión directa extranjera o la ayuda económica. Están relacionadas con el bienestar y las oportunidades económicas de las familias de los migrantes en los países de origen. Nuestra alianza con la IEM ayuda principalmente a fomentar los esfuerzos para reducir los costes de las transferencias de fondos de los migrantes. La Agenda 2030 para el Desarrollo ha fijado una meta clara para la comunidad internacional, que es reducir a menos del 3% los costes de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con costes superiores al 5% para el año 2030. ¿Qué puede aportar la red postal a alcanzar este objetivo? Según el Banco del Mundo, las oficinas de correo son los proveedores más baratos de servicios de remesas. Los correos ya han alcanzado el objetivo del 5% del coste en 5 años, con un coste medio del 4%. En la África subsahariana, si todas las remesas se canalizaran a través de las oficinas de correos, las familias ahorrarían más de 3.200 millones de dólares al año. Esto hace el correo el segundo contribuyente más importante a la inclusión financiera en todo el mundo después de los bancos. De hecho, los correos tienen redes respaldadas por los gobiernos muy amplias que llegan a los lugares más remotos de las zonas urbanas y rurales. Nuestros servicios son asequibles y disponibles para todos los estratos de la sociedad. En muchos países en Europa, las oficinas de correo son las únicas instituciones financieras que ofrecen acceso a servicios financieros para migrantes y refugiados. A través de nuestros asociados, nuestras dos organizaciones están basándose en sus fuerzas, sus puntos fuertes respectivos y en su pericia para ofrecer a los migrantes y sus familiares respuestas concretas a estos desafíos a los que se enfrentan para acceder a los sistemas financieros, ya sean nacionales o internacionales. Nosotros tenemos productos de remesas que son más baratos y más seguros. Estamos creando alianzas entre los correos y los operadores del sector privado para reducir los costes para los migrantes de Burundi. También nos estamos centrando en programas de educación financiera. Actualmente estamos conversando con la IEM para reproducir este tipo de alianza en otros países africanos y ampliar otros servicios a migrantes y sus familiares. La UPU espera con interés seguir colaborando con la OIM para que redunde en beneficio de los migrantes, sus familiares y el bienestar y su bienestar económico y social. Muchas gracias. La señora Shahrzad Tabajkish, Deputy Director de la División de Protección Internacional de la Oficina del Alto Comisionado de Refugiados. Tiene usted la palabra. Presidenta, muchas gracias. Permítame comenzar felicitándola a usted por su elección. Como no logramos obtener la oportunidad de participar ayer cuando se habló del cambio climático, quisiera comenzar diciendo unas breves palabras sobre este tema. Todo nuestro agradecimiento a la OIM por haber organizado un debate sobre este importante tema. Está aceptado ampliamente hoy en el mundo que las personas
se ven desplazados a través de las fronteras en el contexto de cambio climático y catástrofes. Hay circunstancias en las que quedan dentro de lo que es la definición de refugiado, que es justamente el caso cuando el clima exacerba otros factores que fuerzan a las personas a dejar sus hogares, como el conflicto bélico y la violencia generalizada. Cuando las personas no reciben la condición de refugiados en virtud de la legislación regional e internacional, necesitan protección internacional, aunque sea temporal o a largo plazo. Las estrategias para encontrar respuestas equitativas y previsibles a las necesidades de protección internacional se están abordando en este momento en el Pacto Mundial para los Refugiados y, en este sentido, muchísimas gracias a los Estados. Sin embargo, el cambio climático y las catástrofes son fenómenos transversales y para lograr respuestas integrales sería fundamental que los elementos no relacionados con la protección internacional encuentren una vía de expresión en el Pacto Mundial sobre Migración. La reducción de riesgo de catástrofes, la migración voluntaria como una estrategia de adaptación y la reubicación planeada como último recurso. Son elementos fundamentales para una migración segura, ordenada y regular. Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para recomendarles una caja de herramientas, un toolbox sobre reubicación planeada que hemos elaborado conjuntamente con la UIM y la Universidad de Georgetown y que está en nuestro sitio web. ACNUR se complace sobremanera en trabajar con la UIM en muchos frentes, por ejemplo, reasentamientos y como miembros del grupo directivo de la plataforma sobre los riesgos de desastres. Nuestros esfuerzos comunes para combatir la trata de personas es fundamental. En 2018, ACNUR y la OIM van a relanzar un marco conjunto para desarrollar una norma de procedimientos operativos para identificar y proteger a las víctimas de trata. Y todo esto dentro del Grupo de Protección Mundial para los DIPs. Igual importancia revista nuestra cooperación en el proceso de elaboración del Pacto Mundial. ACNUR y la OIM tienen intereses comunes para garantizar que se garantice a todas las personas que sus derechos sean protegidos, que hayan canales seguros para los migrantes y que tengamos información actualizada sobre los movimientos migratorios. ACNUR se complace sobremanera de trabajar con los Estados, la representante especial Luis Arbour y, por supuesto, la OIM como socio fundamental. Gracias. La palabra la señora Yuka Uchita, especialista técnica de salud y seguridad ocupacional de la OIT. Tiene usted la palabra. Thank you very much, Madam Chair. Gracias, señora, por conceder a la OIT la oportunidad de intervenir. La migración laboral y el trabajo decente como tema del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular es una prioridad primordial para la OIT. La migración internacional se considera en general positiva para las economías de los países de origen y destino, y los trabajadores migrantes se reconocen como actores claves del crecimiento económico y del desarrollo sostenible. Aún así, sus derechos al trabajo decente no se ven adecuadamente protegidos. Los trabajadores migrantes suelen concentrarse en ocupaciones, ya sean peligrosas, sucias o degradantes, en el sector de la manufactura, la construcción y la agricultura. Muy a menudo, la salud y seguridad en el trabajo y las condiciones de trabajo están mal reguladas en muchos países y tienen poco acceso a la seguridad, a los servicios sanitarios y la seguridad en el trabajo. Como consecuencia, a escala mundial, se considera que los trabajadores migrantes tienen dos veces más accidentes y una tasa de mortalidad mayor que los trabajadores nacionales, ya sea en situación de migración irregular y en el empleo precario. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles suponen esfuerzos renovados para proteger a los trabajadores migrantes. La meta 8.8, que exige a los Estados miembros que protejan los derechos laborales y promuevan unos entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores migrantes y, en concreto, las mujeres migrantes y aquellos que se encuentran en empleos precarios. Y, en este sentido, las normas internacionales de trabajo se aplican
equitativamente a los migrantes y a los trabajadores nacionales. Y es la mejor, a menudo, la mejor estrategia preventiva para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores migrantes. Como organismo custodio, la OIT está desarrollando herramientas que permiten asistir a los Estados miembros a medir los avances respecto del ODS, del indicador del ODS 881. Tasas de frecuencia lesiones laborales fatales o no fatales, desglosadas por sexo y condición de migrante. La OIT se compromete a trabajar estrechamente con la OMS y la OIM para asegurarse que estas cuestiones laborales se tengan debidamente en cuenta en el Pacto Mundial. A la OIT le ofrezco ahora la palabra al embajador Asate Kane, de la Organización de Cooperación Islámica. Tiene usted la palabra. Thank you, Madam Chair. Señora, gracias. Quisiera felicitar a Chile, a Etiopía y a Dinamarca por su elección como miembros de la mesa para esta reunión. También quisiera transmitir mi enhorabuena a los miembros de reciente elección y los observadores. La verdadera reflejo verdadero de cómo amplía su alcance y su cooperación, la OIM, para resolver y abordar muchas cuestiones de migración. Quisiera felicitar al Estado de Kuwait, un importante miembro fundador de la OIC, por su adhesión como observador. Decisión que concuerda con su papel líder como prestador de asistencia humanitaria y movilizador de recursos para reconstrucción post-conflicto en los miembros de nuestra organización. El director general en su informe ha hablado de los procesos regionales y las consultas sobre toda una serie de cuestiones relativas a la migración, ofreciendo orientaciones muy importantes sobre la elaboración del Pacto Mundial. Aunque el Pacto Mundial no sea un documento vinculante, sin duda ofrecerá una base bien fundada y armonizada para adoptar políticas migratorias y establecer mecanismos de conformidad con los ODS y la Agenda 2030. Nuestra organización reafirma su compromiso expresado durante el nueva cumbre en ser un copartícipe activo para hacer progresar las políticas de migración de iniciativa nacional con respecto a los derechos humanos, la dignidad de las personas. La Secretaría General de la OIC ha invitado recientemente a la comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos para hacer frente a las bandas de delincuentes que operan en el ámbito de la trata de personas, una violación obvia del derecho humanitario. Asistimos hoy a una enorme interconectividad en nuestro mundo. Un influjo enorme de migrantes y refugiados nos ha llevado a reconocer que ningún país por sí solo puede encontrar una solución. Solo la colaboración nos ayudará a encontrar una solución y no debemos socavar el papel tan positivo que la migración puede aportar a la hora de hacer un puente entre las culturas, civilizaciones y ofrecer beneficios sociales y económicos a los países de origen y destino. Se ha reiterado una y otra vez que el respeto de la dignidad humana de los migrantes y la necesidad de combatir la xenofobia y la discriminación es un aspecto importante de la política de migración internacional. Así, nuestra organización está plenamente comprometida a jugar un papel fundamental a la hora de combatir esta retórica antimigrante tan tóxica y resaltar los beneficios de la migración para todas las sociedades. Y esto es fundamental en cualquier política de gestión migratoria integral. Y en este sentido, quisiera dar las gracias al director general de la OIM y a su equipo por haber coorganizado con la OIC en Rabat en octubre de 2017 un seminario internacional sobre la juventud frente a los retos de la migración, que fue la ocasión de poner de relieve el papel importante que puede desempeñar la juventud en la gobernanza de la migración y en tender puentes entre las sociedades. Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la OIM, a los organismos de las Naciones Unidas, por haber colaborado con nuestra delegación en Ginebra para explorar maneras de abordar las grandes crisis humanitarias a las que se enfrenta hoy nuestro mundo y específicamente la de los Rohingya. Para concluir, confiamos en el liderazgo continuo para garantizar que el Pacto Mundial sobre Migración
quede aprobado por los Estados miembros y que sea una importante herramienta política para desarrollar los procesos de migración internacional, regionales y nacionales de forma integral. Reforzar la cooperación internacional en materia de migración y también crear alianzas sólidas para abordar las causas fundamentales que llevan a la migración forzosa y promover el desarrollo de las sociedades a través de los migrantes y cómo los migrantes pueden aportar un valor añadido a las sociedades de acogida. Tiene ahora la palabra el señor Rainer Gude, encargado de negocios de la Iniciativa para el Cambio Internacional. Thank you, Madam Chair. Your Excellencies. Gracias, queridos excelentes colegas. La Iniciativa Internacional para el Cambio agradece ser observador en esta importante reunión. Aplaudimos el trabajo de la OIM y consideramos que es un privilegio colaborar en apoyo del programa Yo como migrante. Yo soy migrante y así es como hemos podido intervenir en el foro CO en las conferencias del verano al lado de Montreux. Durante estos días hemos oído hablar mucho de los desafíos que supone la creación de una migración segura, justa y ordenada y su dinámica, y hemos escuchado soluciones novedosas, sobre todo la necesidad de alianzas. Compartimos plenamente el esfuerzo de establecer asociaciones o alianzas, sobre todo cuando el aliado es el migrante. Para nosotros, hemos observado que lo más importante no es sobre todo el saber hacer, sino el saber por qué. Cual sea nuestro grado de convicción, cada organización, persona y sobre todo el público en general tiene que recordar por qué hacemos lo que hacemos y tenemos que fortalecer, alimentar y aceptar ser inspirados por nuestros valores comunes. Dos herramientas nos han ayudado a hacerlo: el uso de historias o de narrativas y la conexión activa con gente que es para, en vez de esperar que se formen alianzas por sí mismas. Durante el foro CO y en los equipos nacionales hemos siempre buscado las narrativas de los migrantes y darles una voz en las bibliotecas, por ejemplo, para que ellos sean los principales actores de su vida y que ayuden a los demás. Últimamente las hemos utilizado también con el apoyo fantástico de la OIM para conectar a las personas en un mismo espacio para encuentros enriquecedores. Solo podemos alentar el uso de esta herramienta u otras herramientas básicas para que la voz de los migrantes llegue a los espacios públicos para aunar comunidades. Y en lo que respecta a la conexión entre las personas y organizaciones, hemos colaborado con el Centro de Ginebra para la Seguridad de los Hospice General de Ginebra para organizar un evento en que participen todas las organizaciones ginebrinas. Antes de establecer este socio, es importante alimentar estos puntos comunes. Desde que he empezado a venir a estas conferencias en Ginebra, he sentido la necesidad de romper los estanques, las barreras. Queda mucho por hacer, pero nuestra experiencia haciendo hincapié en los valores, en las narrativas y en la conexión entre los diferentes protagonistas, incluso los más locales, y ver los migrantes como aliados es una ayuda. Los retos y desafíos de la migración son excesivamente complejos para que los pueda tratar una organización, país o sector por sí mismo. Por eso nos alegramos poder colaborar con ustedes para el beneficio de todos. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la señora Sema Panaikadavil, coordinadora de la Red de Desarrollo del Servicio Social Internacional. Tiene la palabra. Sorry. Thank you, Madam Chair. Gracias por darnos la palabra al Servicio Social Internacional. Gracias al director general, distinguidos delegados, damas y caballeros. El Servicio Social Internacional como ONG de protección de la infancia fundada en el 24 y presente hoy en 34 países aprovecha la oportunidad para
hablar de los derechos de los niños en la migración y situarlos en primera plana dentro del marco de la iniciativa de los derechos de la infancia en los pactos mundiales. En primer lugar, nuestro Servicio Social Internacional recalca la importancia que reviste el respeto de las pautas establecidas por las pautas de la ONU de atención alternativa a los niños cuando se buscan situaciones para niños en desplazamiento. La Declaración de Nueva York, por lo demás, recuerda que la detención con el objetivo de determinar la situación jurídica en materia de migración casi nunca o nunca sirve los intereses superiores del niño y la niña. Por eso es necesario buscar prioridades. Sin embargo, el Servicio Social Internacional observa que cuando se produce, sin embargo, situaciones de detención, la calidad de atención que ofrecen profesionales cualificados y formados incluye, entre otros, un tratamiento individualizado y acceso a servicios básicos. Además, los estados tienen que evaluar la situación individual de cada niño y niña y buscar soluciones sostenibles de calidad por el conducto de una evaluación social de los riesgos que conlleva esta situación, su familia y la situación social del país de origen. Por último, el Servicio Social Internacional aboga a favor de la creación de sistemas de gestión de casos operacionales transfronterizos con normas armonizadas entre países, como lo que ocurre con la cooperación que tenemos en el África Occidental. Quisiera darles las gracias, señora presidenta, por darnos la palabra. Y quisiera también hacerme eco de lo que ha dicho el ministro del Interior de Djibouti con un enfoque humano y empático. Los servicios sociales internacionales piensan que tenemos que tener un enfoque global de conformidad con las normas internacionales aplicables a los niños. Doy la palabra al último orador inscrito esta tarde, que es la señora Mantalín Kirú, asociada en política de la Comisión Internacional de Migración Católica. Thank you. Mr. Chair, Mr. Director General. Gracias, señora presidenta, director general, queridos socios. A menudo los migrantes y refugiados ponen su vida en juego para saber hacia dónde ir. Millones dependen de agencias para orientarse en la dirección y en el rumbo correcto. Nos impresiona en la medida en que la OIM ha adoptado el rumbo correcto. Como usted dice, señor director general, este trabajo lo hace la OIM cuando está en apoyo de los estados, pero con los partícipes múltiples. Esta es la dirección correcta, pero sabemos que todavía no hemos llegado, porque muchos migrantes y refugiados ponen en juego su vida para encontrar el rumbo correcto y a menudo tienen que sufrir terriblemente a pesar de todo. Efectivamente, el rumbo correcto también es el rumbo de los derechos, punto, para migrantes de todo tipo, sus familias y el conjunto de la sociedad. Volviendo a los pactos que se están elaborando, señor director general, quisiéramos saber cómo consideran cuál es su óptica sobre el retorno, devolución a la frontera y repatriación. Retorno. El informe de Sutherland se observa que el modo en que se realiza el retorno no es bueno ni para migrantes ni para los estados. Es el momento de establecer un diálogo sobre principios y prácticas sobre el retorno, incluidas una readmisión y reintegración prácticas. Ambos tienen que tener su lugar en los pactos. La regularización, habida cuenta de los programas existentes, quizás sea sin duda la solución más subestimada para acometer los retos de la migración. Es urgente ampliar los programas de regularización para los migrantes que no aparecen en los radares. Los programas de regularización de refugiados y migrantes permiten
permiten salvar vidas y encontrar empleos en países que los necesitan desde el punto de vista estructural. Una regularización permanente, en la medida de lo posible, solo temporal cuando es decente. Estos mecanismos alternativos existen, pero tienen que mejorarse. ¿Cómo? Con la cooperación. Incluso una cooperación voluntaria entre Estados y otros protagonistas, cuando 70 países, el ACNUR, la OIM y otros actores como nosotros se reúnen en programas de salida ordenada, reasentamiento, reunificación familiar y reubicación. Otros mecanismos de vías legales y ordenadas tendrían que ampliarse con patrocinamiento privado y reunificación familiar. Gobernanza. Obviamente, la OIM es la agencia líder en materia de migración y lo ha sido desde hace muchos años. Por eso, la OIM tiene un papel fundamental para completar la migración. Miroslav Lajčák, presidente de la Asamblea General, lo dijo en el panel de introducción. Los gobiernos tienen que centrarse en las personas y en los derechos para el bien común de todos en una sociedad. Señor director general, una última pregunta que le hago. ¿Qué recomienda como elementos nuevos de gobernanza, además de la aplicación del nuevo pacto y en la migración en general para los 5 próximos años? Todo tiene su lugar en el pacto para la migración y en ambos pactos, de hecho, con 180 socios de la sociedad civil, hemos consolidado estas prioridades en un documento unificado de la sociedad civil llamado Ahora y Cómo, 10 actos para el Pacto Mundial. Los 10 actos reflejan la reflexión de decenas, centenares de horas de socios en el mundo entero que han participado en procesos regionales y mundiales sobre el pacto en este mes de diciembre. Muchos vamos en el mismo sentido. El rumbo correcto, el rumbo de los derechos para soluciones concretas. Es fundamental que el trabajo de la OIM se traduzca en un pacto correcto porque muchos dependen de ello. Muchísimas gracias. Con esta última intervención hemos dado fin a la lista de oradores que se ha inscrito y que han hecho sus invaluables aportes. Quiero agradecerle a todos los Estados miembros y los observadores que han intervenido y en particular esta tarde a las organizaciones internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil que son nuestros socios que trabajan muy cerca con nosotros y les agradecemos sus puntos de vista. Damos entonces por cerrado esta parte de la sesión. Y pasamos ahora al último punto, el penúltimo punto, el tema 18 del programa. Este tiene que ver con cuestiones varias y quisiera ofrecerle la palabra a los miembros del Consejo por si tienen algún tema que les parezca que desearían tratar en este punto. Bien, pareciera no haber ninguna propuesta de un punto adicional. Sin embargo, desde la mesa sí tenemos un punto que fue mencionado al principio de la semana y que aún no hemos tratado. Como recordarán, la Administración presentó a los Estados miembros el documento C-108-INF-1. Del 28 de septiembre del 2017, titulado Nota sobre las normas y procedimientos aplicables a la elección para los cargos de director general y de director general adjunto. Durante la 21ª reunión del Comité Permanente, también se presentó una breve reseña de este documento. Y me gustaría pedirle, si no hay objeciones de la sala, a la Administración que describa brevemente los puntos principales de ese procedimiento y para ello
Le ofrezco la palabra al consejero legal. Tiene usted la palabra. Thank you, Madam Chair. Gracias. En el documento al que ha hecho referencia la presidenta, el documento C108-1, encontrarán las reglas y procedimientos aplicables a la elección para los cargos de director general y director general adjunto. Ya se han distribuido al Consejo y se han utilizado en elecciones anteriores que se han producido. Unas observaciones, si me lo permite, a estas alturas, que merecen ser resaltados. Estas reglas abarcan el reglamento, el convenio y decisiones anteriores del Consejo. Los candidatos tienen que ser designados por los Estados miembros. La designación tiene que ser mandada al presidente del Consejo a más tardar 2 meses antes de la fecha de la sesión especial del Consejo. Y por el momento se ha previsto en el mes de junio del año que viene y tenemos una resolución sobre la fecha y lugar de la próxima reunión extraordinaria. Cada candidatura la anunciará el presidente en cuanto se reciba y 8 semanas antes de la sesión propiamente dicha, la mesa comunicará a todos los Estados miembros la lista definitiva de candidatos. La elección se produce por escrutinio secreto en sesión puerta cerrada. También deduzco de las deliberaciones que tuvimos durante el Comité Permanente que los Estados miembros acogerían con beneplácito la oportunidad de celebrar una sesión interactiva con los candidatos, como viene haciendo ahora una práctica cada vez más extendida en Naciones Unidas. Por ello, quisiera proponer que el Bureau, la mesa de este Consejo, celebre consultas con el propósito de identificar una oportunidad y una metodología para organizar un intercambio interactivo entre los Estados miembros y los candidatos al cargo de director general de la OIM antes de que se celebren las elecciones. Tenemos claro, por cierto, que nadie tiene la intención de que tal metodología sea ni muy prolongada, ni muy pesada en términos del tiempo, tanto de los Estados miembros como de los propios candidatos. En consecuencia, tendremos mucho cuidado de respetar esos criterios que han sido informalmente transmitidos. Quisiera saber si estaría de acuerdo la sala con esta mi propuesta de que el Bureau celebre consultas. Parece ser que estarían de acuerdo. Les agradezco mucho la confianza al Bureau y queda aprobada. Pasemos ahora al último punto del programa, el punto 19, el tema 19, con respecto a la fecha y el lugar de las próximas reuniones. La Administración ha identificado las siguientes fechas. La 22ª reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas y la 2ª reunión extraordinaria del Consejo en la última semana de junio de 2018. Hago referencia al hecho de que, en general, algunos de los Estados miembros aquí tienen dificultades con eventos en los cuales estamos comprometidos que suceden paralelamente en las mismas fechas. En este caso estoy pensando en el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, esa es una realidad en Ginebra. Todos la sufrimos. El hecho de que la propuesta de la Administración sea para la última semana de junio probablemente nos alivia un tanto, sin embargo, lo he hecho notar a la Administración. En este caso, como además tendríamos en ese momento la celebración de la elección del director general, probablemente no tenemos otra opción que la última semana de junio. Entonces, someto a consideración esa primera fecha. La 23ª reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas provisionalmente sería a finales de octubre o principios de noviembre de 1918.
Esa es la segunda fecha. Y la última fecha que queremos que propone la Administración es la próxima reunión ordinaria del Consejo a finales de noviembre del 2018. Es decir, este Consejo, pero el 109. Si no hay objeciones de parte de la sala, se aprobarían estas fechas y se presentaría un calendario más detallado a principios del 2018. ¿Hay alguna observación u objeción por parte de la sala? De no haberla, entonces, declaro adoptados los proyectos de resolución C108L15, que ya lo adoptamos, relativo a la convocación de la próxima reunión ordinaria del Consejo, y C108L16, relativo a la convocación de una reunión extraordinaria del Consejo. With this, my dear friends, queridos amigos, con esto estamos acercándonos a de la clausura de este periodo de sesiones con un par de horas de adelanto. Creo que todos estaremos satisfechos este viernes tras una larga semana. Pero antes de dar por acabado el periodo de sesiones, quisiera darle la palabra al director general para que nos dé una reseña de este 108º periodo de sesiones. Embajador Swing tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidente. Creo que reseña quizás sea algo exagerado respecto de lo que puedo ofrecer a esta hora tan tardía. Quisiera empezar, obviamente, con unas palabras de agradecimiento, en particular y en primer lugar a nuestra presidente. Su presidencia y su desempeño me ha parecido excelente. Celebro decir que usted es la primera mujer presidente durante mi mandato. Hubo otras, pero ya ven cuánto tiempo hay que remontar. Todavía no hemos alcanzado la igualdad de género en la constitución de las mesas de nuestros órganos rectores. Esto depende de ustedes, los Estados miembros. Por eso me impresiona muchísimo su profesionalismo y su calidad. No quiero que la presidente se sienta molesta, pero quisiera que se le dé un aplauso por todo lo que se merece. We will see if we can get a copy of that document and get it to you. Vamos a ver si obtenemos ese documento, pero estamos muy orgullosos de usted. Quisiera ahora darle las gracias. Muchas gracias a ustedes por haber acudido tan numerosos y por haber pronunciado declaraciones ahondadas, novedosas y sumamente interesantes, que nos permiten conocer su posición en materia de migración a nivel mundial. Muchísimas gracias por haber adoptado esta resolución sobre el primer aniversario de la OIM en el sistema de la ONU, que pide a todos los Estados miembros que apoyen el papel actual y futuro de la OIM como agencia líder en materia de migración a nivel mundial. Hemos oído sus consejos, sus palabras de aliento. Ya lo dije en mis palabras de introducción. Hacemos mucho, pero tenemos que darle mucha más visibilidad a este trabajo. Y entiendo que tenemos que tener una voz más alta en materia de abogacía y un interés creciente en la migración en el sistema onusiano. Esto nos da una visibilidad siempre mayor, lo cual nos da más fuerza para defender los envites de la migración por cuenta de ustedes. Quisiera dar las gracias a nuestro equipo.
de conferencias. Patricia, por favor. En nombre de todo el equipo del servicio de conferencias. I would like to single them all out, but we will. Quisiera mencionarles a todos, pero quizá lo haga cuando volvamos de Puerto Vallarta. Muchísimas gracias por todo lo que hacen. Llegan pronto, se marchan tarde. La reunión del Consejo no se podría celebrar sin ustedes. El presidente, el director general, también da las gracias a los intérpretes. Dependemos de ustedes. E incluso pueden traducir correctamente mi pésimo inglés americano. También encontraremos el modo de darles las gracias. Muy rápidamente quisiera abarcar tres puntos. El primero sobre el Pacto Mundial. Obviamente, como podía esperarse, la mayoría de las presentaciones y ponencias han tratado del Pacto Mundial sobre la Migración. Es totalmente comprensible y se lo agradecemos. Se trata de un enfoque casi universal. Hubo palabras de agradecimiento para la OIM por el modo en que intentamos apuntalar el procedimiento de negociación. En este podio, en esta tribuna, también hemos oído un llamamiento muy firme del presidente de la Asamblea General, del que muchas delegaciones se han hecho eco para que la OIM, aquí en Ginebra, mantenga a los Estados miembros durante las negociaciones del Pacto Mundial en Nueva York y que presentemos en reuniones de información después de cada sesión de información y de negociación. Y propongo que lo hagamos dentro del marco del grupo de trabajo sobre las relaciones con la ONU, un excelente canal de comunicación. Hemos escuchado también el hecho de que han refrendado casi de modo universal el papel que vamos a desempeñar de aquí al mes de julio y a continuación para la aplicación del Pacto Mundial. Creo que será una de las claves del éxito y estamos dispuestos a asumir el papel que tengamos que asumir. En lo que respecta al Pacto Mundial, espero que muchos de ustedes estén presentes y también valoramos la presencia de nuestros socios de organizaciones internacionales, nuestros aliados de las ONGs y otros que veremos a la semana que viene desde el lunes en Puerto Vallarta, en México. En segundo lugar, quisiera hablar de las alianzas. Quisiera dar las gracias a los Estados miembros por habernos alentado a mantener nuestro rumbo actual a la luz de la experiencia en el sistema de la ONU. Creo que el modelo de negocios de la OIM podría incluso ofrecer ideas o ser un modelo. Cuando veamos cuáles son las consecuencias para nosotros, tendremos que ver lo que nosotros hacemos y que pueda ser útil para los demás. Por eso creo que la invitación es la mejor forma de dar las gracias. De hecho, creo que nuestra presencia en el sistema de la ONU nos va a permitir ampliar nuestro abanico de socios y aliados. Han hablado mucho de la resolución 1309 y de mantener nuestras cualidades. Somos la única organización que se consagra a tiempo completo sobre todos los aspectos de la migración y seguiremos haciéndolo. Y lo haremos en el sentido que ustedes han formulado en la resolución 1309. A nivel de operaciones, hoy hemos hecho un anuncio importante. Vamos a colaborar con la Unión Africana, la Unión Europea, Libia, los países africanos de origen, el ACNUR, para organizar un esfuerzo de gran escala con miras al retorno voluntario de todos los ciudadanos africanos y demás presentes en los centros de detención de Libia. Les vamos a mantener informados y esperamos, estamos convencidos de que es algo que se puede hacer en un plazo bastante breve en colaboración con países como Francia, Italia, Alemania, la Unión Europea en su conjunto, la Unión Africana, la Secretaría de Naciones Unidas y el ACNUR.
Van a ver cómo vamos a poder tratar este problema específico de los mercados de esclavos y los centros de detención en Libia. Les vamos a comunicar más informaciones en breve. Señora Presidente, creo que lo último que me queda por decir, además de desearles un feliz viaje de regreso a sus hogares, si vienen de lejos, nada más. Gracias. Thank you very much, Director General. Muchas gracias, Director General. Let me now turn to my own closing remarks. Y ahora voy a ofrecerles mis observaciones finales. Quisiera aprovechar esta oportunidad para reflexionar muy brevemente sobre estos 4 días antes de levantar la sesión. La reunión 108ª del Consejo de la OIM está tocando a su fin. Y desde mi perspectiva, han sido 4 días de intercambios estimulantes con la muy activa participación de los Estados miembros, observadores y nuestros asociados en la sociedad civil y en las Naciones Unidas, y con importantes contribuciones de panelistas y oradores que han enriquecido nuestras deliberaciones, incluyendo el impresionante intercambio que tuvimos esta mañana con 2 migrantes de diferentes regiones del mundo. Permítanme tratar de resumir, aunque quizás sea ambicioso decir resumir, pero digamos hablar de unos cuantos elementos comunes que han apuntalado nuestra labor. Nos hemos centrado principalmente en 2 puntos. Uno, reafirmar el papel del líder que ha de desempeñar la OIM en materia de migración y el apoyo tan notable que está ofreciendo a todos los países. No podría ser de otra manera. Estas son las 2 características fundamentales de esta organización y yo atestiguo lo que usted opinan y cómo ven ustedes a la OIM. Segundo tema, el papel de la OIM en el seguimiento y la coordinación del Pacto Mundial sobre la Migración. Todas las intervenciones, absolutamente todas, mencionaron el Pacto Mundial sobre Migración. Prueba irrefutable de la importancia que nosotros, Estados miembros, concedemos a este ejercicio, que nos ha ocupado sobremanera durante el año 2017 y seguirá ocupando nuestra atención en el año 2018. Todas las intervenciones han hablado del papel que ha desempeñado la OIM en el proceso que se ha realizado hasta ahora. Han dado las gracias a la OIM por la pericia que han aportado, el apoyo amplio en políticas y las consultas que han realizado con la representante especial, secretaria general y los cofacilitadores. También la mayoría de los Estados miembros de todas las regiones han visto que la OIM ha de desempeñar un papel fundamental coordinando con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y ven y consideran que la organización está muy bien posicionada para hacerlo, todo ello dentro del marco de la elaboración del pacto. Los Estados miembros también han mencionado todos la presencia en el terreno de la OIM, su experiencia técnica, su eficiencia operativa, su flexibilidad, etcétera. Muchos han reconocido la notable experiencia de la OIM y su pericia en operaciones y en políticas, y han expresado su interés en que la OIM amplíe su capacidad política sin perder su flexibilidad en las operaciones y su agilidad. Y otros han sugerido que la OIM debía centrarse más en mejorar su capacidad de gestión. En cuanto al seguimiento, varias delegaciones han señalado la existencia de varios mecanismos que pueden desempeñar un papel en este sentido sin necesidad de crear nuevas instituciones. El proceso de seguimiento ha de ser eficiente. Y cuando digo eficiente, me refiero a que no haya que dedicar
gran cantidad de nuevos recursos, que no haga falta más personal, que no haga falta asignar tiempo adicional del que ya existe para la causa de la migración. Por tanto, no hay que crear nuevas instituciones. El proceso de seguimiento ha de ser eficiente para facilitar la participación y el intercambio de información, como proceda. Muchas delegaciones expresaron que sería natural tener un mecanismo centrado en Ginebra, teniendo en cuenta la pericia, que el acervo de pericia que hay aquí ya, y teniendo en cuenta el papel central que va a desempeñar la IBM, que Ginebra se convierta en el hub, el centro. Como ha dicho el director general, de esto se hablará en Puerto Vallarta la semana que viene. Permítanme mencionarles la documentación y que da tanto que pensar, documentación muy atinada preparada por la IBM en este sentido. Seguiremos continuando, o sea, continuaremos este diálogo, los que vayamos a Puerto Vallarta, y allí tendremos la oportunidad de seguir interactuando con el presidente de la Asamblea General, se ha mostrado muy interesado por lo que ha oído aquí en Ginebra y, por supuesto, con la representante especial Luis Arbor y los co-facilitadores. Creo que será fundamental para los Estados miembros de la OIM garantizar una buena comunicación entre Nueva York y las capitales y Ginebra. Porque no tengo que recordar aquí a nadie que las negociaciones del Pacto Mundial van a desarrollarse en Nueva York. Y, por tanto, esa comunicación entre Ginebra, Nueva York y las capitales es medular. La mesa se asegurará de que el grupo de trabajo de las relaciones OIM-ONU, el mecanismo que nos ha servido tan positivamente en los últimos años, estará preparado y a su disposición para ser un foro de intercambio de opiniones según van avanzando las negociaciones. De hecho, prevemos celebrar la primera reunión de este grupo de trabajo sobre relaciones OIM-ONU en breve, antes de finales de año, al volver de Puerto Vallarta, para poder informar a la comunidad ginebrina sobre lo que haya emanado de esta conferencia de Vallarta. De hecho, lo apuntarán en sus agendas, les daremos la fecha exacta. El 2018 va a ser un año fundamental para la migración. La OIM está en forma y bien preparada para hacer frente a los desafíos que esto va a implicar. Y en este sentido, quisiera dar las gracias a la Administración por la notable labor que han realizado, con reconocimiento específico dirigido al director general por su liderazgo durante su mandato. Vamos a elegir en junio un nuevo director general, pero no lo decimos adiós, porque nuestro director general va a seguir con nosotros en al menos dos reuniones antes de junio. Pero lo que sí espero es que podamos continuar con fuerza y solidez, sin fisuras, toda nuestra labor. Quisiera expresar mi agradecimiento por la confianza que el Consejo ha depositado en la mesa y expresar mi agradecimiento a todos los Estados miembros por su compromiso con el trabajo de la OIM. Estoy segura de que su participación activa será preeminente y fundamental en la labor que requerirá toda nuestra atención en el próximo año. Y no podría por menos que darle las gracias cálidamente a la Secretaría, a todos los altos cargos que me rodean, a los más jóvenes del personal que también me rodean y a los representantes de las oficinas regionales que nos han acompañado durante toda esta reunión del Consejo. Gracias a los intérpretes y buen fin de semana a todos.